Thank you todos a la Universidad Iberoamericana, a nombre de la Universidad, a nombre de la Dirección de Educación Continua y también pues a nombre del eh, Diplomado en Derecho Corporativo. Tengo el gusto de tener a varios de mis alumnos por aquí y también bueno, tenemos algunas visitas, algunos visitantes y bueno, también por supuesto saludos por Facebook Live. Esperemos que tengamos por ahí a algunas personas que nos estén viendo. Eh, para mí es un placer por supuesto tenerlos a todos ustedes por aquí. Y, y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de un tema que me parece muy interesante. Eh, yo tengo la posibilidad de tener la materia, de ser titular de la materia de propiedad intelectual en el Diplomado de Derecho Corporativo. Una, una forma, una figura de propiedad intelectual... Muy interesante es precisamente la de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Eh, ¿Les podría a alguno de ustedes preguntar si ya saben de qué se trata? Pero bueno, de alguna forma ya lo vimos rápido. Pero de las personas que nos están visitando por primera vez, ¿alguno ya ha escuchado sobre las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas? Sí. Tú ya has escuchado. Sí, muy bien. ¿Y tú? Sí, y tienes una idea de qué se trata o, o más o menos. Más o menos. Más o menos, ¿de qué crees que se trata? Uh, de la denominación que se le da a algún producto. Uh -huh. Depende del lugar en donde se crea o se origina. Muy bien. Y eh, por, también tú nos estás visitando por primera sí. vez, ¿verdad? Bienvenido. Sí. ¿Tú sabes alguna vez has escuchado algo de denominaciones de origen o indicaciones geográficas? He escuchado algo, no sé si tiene que ver con productos o especies endémicas? Por ejemplo. No, fíjate que no está relacionado, tiene que ver más bien con productos, con productos ya sea agropecuarios o productos industriales, no está relacionado por ejemplo en este caso con especies endémicas como tal, a menos que te refieras a algo que tal vez yo no, no, no me queda muy claro de qué se trata, pero bueno, eh, de alguna manera la, la intención creo que tenemos todos por aquí ya cierto conocimiento sobre lo que son las eh, denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Eh, les había comentado y les había ofrecido que, que Anabel eh, no se va a acompañar el día de hoy. Eh, finalmente no lo pudo hacer, ya a mis alumnos les había dado una explicación por correo electrónico. Ella no puede estar el día de hoy, sin embargo voy a, a cubrirla también. Espero hacerlo lo, lo, lo más apropiado posible y de alguna forma pues, que tengamos la posibilidad de, de, de interactuar mejor. Eh, bienvenidos de nueva, de nueva cuenta. Muy bien. Antes de, de empezar, les quiero contar un cuento que está relacionado con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el cuento de Canastitas en serie de Betraven? Sí. ¿Tú lo has leído? ¿Lo has escuchado? ¿Lo leí? ¿Lo, leí, ¿Lo leíste? Lo leí. Es. Dentro de ese, digamos que es un libro, una serie de cuentos que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos. Dentro de esa canasta de Cuentos Mexicanos hay un cuentito, un cuento pequeño que se llama Canastitas en serie. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? ¿Alguna vez, alguna vez lo escuchó en la escuela? ¿Nunca se los dejaron? ¿No? ¿Y ustedes por acá? ¿Ustedes sí? ¿Por allá? ¿No? Bueno, les voy a contar rápidamente de qué se trata Canastitas en serie. Canastitas en serie es un... Un cuento que, por supuesto, les recomiendo mucho leer, que escribió Betraven. Betraven era un alemán que se vino a vivir a México, estuvo mucho tiempo viviendo, incluso creo que falleció aquí. Entonces, quería mucho a México y le tenía un gran aprecio a la cultura mexicana. Cuando hablamos de canastitas en serie... Es un cuento en donde una persona que es Mr. Winthrop, un norteamericano, está de viaje en México y por Oaxaca en algún momento encuentra en un pueblo una, un mercadillo en donde están vendiendo eh, algunas canastas eh, de palma pintadas con diseños muy atractivos. Entonces eh, se acerca y compra muchas de estas canastitas porque le, le llaman la atención, le parece además que el precio es maravilloso, por supuesto, comparado el... el dólar contra el peso mexicano, entonces bueno, lo veían una cosa fantástica, ¿no? entonces compró toda la producción que había. Y eh, después de, de haber comprado, después de haber adquirido esto, eh, lo que hace eh, eh, Mr. Winthrop es irse a Estados Unidos, se va a Nueva York, y entonces allá ofrece estas canastitas a unos fabricantes de chocolates finos. Eh, y ellos se maravillan con las canastitas porque piensan que son ideales para poder guardar sus chocolates de la línea más, digamos, más lujosa que ellos tienen. Así lo hacen. Y después de eso, lo que sucede es que eh, regresa, bueno, llegan una buena negociación los chocolateros con Mr. Winthrop y deciden en algún momento... Eh, pues, ¿cómo explicarlo? Pues deciden hacer un, un, gran, un, un gran negocio en donde haya un fuerte volumen de producto que se pudiera adquirir. Entonces, eh, regresa Mr. Winthrop a, a Oaxaca y en algún momento, ya cuando se reúne con, la, con el fabricante de las canastitas que en algún momento había visto, empieza a buscar negociar con él, pues para que le haga muchas canastitas. Eh, además diciéndole, bueno, es que vas a hacer tu un gran negocio, ya no vas a tener que vivir en el pueblo, sino a lo mejor vas a, a tener la oportunidad ahora de regresar a, a, la, no sé, a Oaxaca Capital o incluso a la capital de México y, y vas a tener un coche y a todos tus hijos los vas a poder mandar a la escuela, etcétera. Se lo pinta todo muy bonito y le habla de un gran negocio. La condición es que haya muchas canastitas. Muchas canastitas eh, quiere decir que estábamos hablando aproximadamente de unas 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 canastitas, 10.000 canastitas, porque es más o menos el volumen que le están pidiendo en Estados Unidos. Eh, al ver estos números, el... El mexicano, la, la persona que está fabricando las canastitas, realmente ni siquiera tiene muy clara en su cabeza de qué se trata y le pide a Mr. Wintrop que regrese al día siguiente. Cuando regresa Mr. Wintrop al día siguiente, eh, le, le empieza a dar unas cantidades que le parecen eh, así totalmente extrañas. Todos conocemos que en el, en el ambiente industrial, entre más producto haya, lo que resulta es que pues hay usualmente menos costos, o sea, a mayor volúmenes de producto los costos bajan. Es lo normal, es lo lógico y es lo que todos nosotros estamos acostumbrados. Ojo con lo que estoy diciendo porque es la parte central de la historia. Entonces, eh, cuando están hablando Mr. Winthrop y, y el fabricante de canastitas, eh, le, le dice Mr. Winthrop, ¿cómo es posible que me estás cobrando? menos por 20 canastitas y cada vez si yo quiero cien canastitas me cobras más y si quiero mil canastitas me cobras más y si quiero diez mil canastitas me estás cobrando todavía más cómo es posible esto entonces queda realmente muy sin saber qué hacer queda totalmente inquieto eh, mister winthrop porque no entiende qué es lo que está sucediendo y entonces le explica el mexicano en una parte que a mí me parece muy poética y que por supuesto no puedo aquí reproducir, pero que les recomiendo que lo lean, es un cuentecito que lo leen en 20 minutos, es una cosa muy cortita, pero es muy poético, entonces le explica el mexicano a Mr. Winthrop que lo que sucede es que cada canastita él la tiene que hacer a mano. Y si él necesita hacer varias canastitas, va a, entonces que descuidar a su milpa. Y para descuidar su milpa quiere decir que va a tener que comprar eh, los productos que él ya no va a poder sembrar en el mercado, que le van a resultar más caros. Y entonces también ahí Mr. Winthrop le dice, bueno, ¿y por qué no contratas más gente? Vas a ganar mucho dinero. Le dice, bueno, es que toda la gente tiene sus milpas. Entonces quien deje su milpa va a querer cobrar más, porque si no, no va a tener dinero para comer. Y además de eso, ya después en una parte, yo siento, mucho más interesante, le explica el, el fabricante de canastitas a Mr. Winthrop que él cuando está haciendo cada canastita, Además de que por supuesto tiene que tener cuidado de que a la hora de que se obtiene la palma para la canastita no haya luna llena, porque pues, se, echa, se seca la, la palma y además hay que estarla cuidando para que esté flexible, etc. Además de eso, cuando él está tejiendo las, las canastitas, él le va cantando a cada una de esas canastas. Y él le va depositando a cada una de esas canastas un pedacito de su corazón. Dice él. Si yo fabrico enormes cantidades de, de canastitas, pues yo me voy a quedar sin corazón. Entonces, eh, Mr. Wintro finalmente se regresa a Estados Unidos frustrado porque no logra hacer el negocio que él pensó. Por supuesto, los números que había discutido con la fábrica de chocolates eran totalmente distintas. Y de alguna manera bueno el, el cuento termina indicando pues que no terminarán en el cesto de la basura de algún edificio neoyorquino fino elegante estas canastitas que tienen la parte de una pequeña parte del corazón de un mexicano. Me tomé estos minutos para explicarles este cuento, porque quien entienda de alguna manera la profundidad de este cuento entiende o puede entender mejor lo que son las denominaciones de origen. ¿Por qué? Las denominaciones de origen, eh, por supuesto, son una figura de propiedad intelectual. Incluso, eh, a la hora de que yo les he explicado cómo se divide la propiedad intelectual, una parte de la propiedad intelectual que se protege es precisamente eh, más bien donde se protegen las denominaciones de origen es en la propiedad industrial. Cuando nosotros oímos de industrial, ¿a qué nos suena? A los medios de producción, a la fabricación de volúmenes. Incluso aquí en México, lo que son las denominaciones de origen, las regula y las maneja y las administra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De la propiedad industrial que además su cabeza de sector, como les he explicado en clase, es la Secretaría de Economía. Eh, es una forma en que en México vemos las denominaciones de origen, sin embargo yo creo que no es precisamente una forma la más apropiada. Eh, ustedes recordarán, la gran mayoría, los que no, con todo gusto les presento este... Este cuadro, que es de alguna forma la explicación de lo que es el gran mundo, la propiedad intelectual, la cual se subdivide, como ya hemos explicado, en derechos de autor, en propiedad industrial, y a su vez la propiedad industrial se divide en creaciones novedosas y en signos distintivos, y como habíamos comentado, dentro de esos signos distintivos se encuentran las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Sin embargo, eh, yo siento que precisamente uno de los grandes problemas que existe dentro de las denominaciones de origen y por las cuales muchas personas no las entienden es porque realmente en el fondo no se trata de, una, de un medio de que busque producción no se trata de una figura que busque proteger algo enfocado a, a crear a desarrollar volúmenes sino lo que estamos buscando es una protección especial que obtengan Ciertos productores, incluso les podría decir que a lo mejor que de manera independiente no podrían tenerla. Y además, en este caso, no estamos buscando fabricar productos a grandes volúmenes, como podrían ser clavos, o como podrían ser sillas, o como podrían ser tabletas, ¿verdad? Como podrían ser eh, diferentes, no sé, vasos, jarras, etc. Sino estamos buscando un producto en especial, un producto con, una, con unas características. Que, que, que se diferencian del resto de, de, de las demás y tienen evidentemente la primera intención de eh, buscar que, que tengan un, un plus digamos que, que, tengan, que, que se vuelvan cómo explicarlo apetecibles que se vuelvan productos que la gente busque conseguir a pesar de que pudieran llegar a tener un precio más alto simplemente por el hecho de que cubren o de que cumplen con ciertas cualidades que, que en algún momento pueden considerarse eh, importantes. Entonces, esto yo les podría decir que es la propiedad, bueno, la, las denominaciones de origen es de alguna forma una... Una definición que dice que es un signo distintivo que indica que un producto se originó en una región geográfica específica cuyas características se deben esencialmente o al medio ambiente geográfico incluyendo factores naturales y humanos de la propia región. Esta es una definición que yo tomé. De, de una página de una organización donde yo en mis años mozos trabajé que se llama origin eh, que es algo así como organization for an international eh, um, in, eh, in, organization for an international eh, geographical indications network es algo así como una organización para procurar una red de, de, de indicaciones geográficas a nivel mundial. Es una organización no lucrativa. Eh, yo estuve en algún momento al cargo de esta oficina en España. Bueno, era para Europa Occidental y yo estaba al cargo de esta oficina. Y ellos tienen una definición de este tipo que me parece que en un principio nos permite entender y nos permite atender de qué se tratan las denominaciones de origen. Y como hemos hablado, y yo ya se los he dicho en muchas ocasiones, las, la propiedad intelectual tiende y busca ser universal. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué significa que la propiedad intelectual es universal? Efectivamente, la intención es precisamente que se encuentre, que se pueda homogeneizar la propiedad intelectual eh, en todo el mundo. De alguna forma, la propiedad intelectual está tendiendo a eso, a homogeneizarse. Por supuesto, cada país tiene sus propias peculiaridades y cada régimen jurídico tiene sus propias peculiaridades. Sin embargo, la tendencia es que la propiedad intelectual sea más bien general entonces por supuesto no podíamos dejar cuando hablamos de denominaciones de origen de hablar de la organización mundial de la propiedad intelectual la cual administra un arreglo que está precisamente administrando y relacionado directamente con las denominaciones de origen que es precisamente el arreglo de lisboa para, que, tiene, que soporta pues un sistema internacional de denominaciones de origen. Este arreglo de Lisboa, les puedo decir que desafortunadamente solo tiene 29 miembros. El último miembro que es un, me parece que es Albania, si no me equivoco, es, algún, es un país europeo. Es el último, el último país que se adhirió al arreglo de Lisboa y esto apenas lo hizo a finales del año pasado, a principios de este año. Y si ustedes piensan, todos los países del mundo que hay, y nada más son 29 países los que forman parte del sistema del arreglo de Lisboa. Eh, eh, y claramente uno se da cuenta que en este caso, cuando hablamos de denominaciones de origen, no hay la estandarización que nosotros quisiéramos. El arreglo de Lisboa, ¿qué cosa es lo que define? ¿Qué cosa es lo que dice sobre lo que son las denominaciones de origen? Dice en su artículo segundo, que la denominación geográfica de un país de la región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico comprendidos los factores naturales y los factores humanos esto es lo que se define en el arreglo de lisboa sobre lo que es una denominación de origen Vamos a hablar el día de hoy tanto de denominaciones de origen como indicaciones geográficas. Les puedo decir que las indicaciones geográficas es como el hermano menor de las denominaciones de origen. Realmente la figura más fuerte, la figura más importante y que tiene una mayor protección, un mayor reconocimiento son las denominaciones de origen. Y las vamos a ver ambas, vamos a ver con un poco más de detalle ambas eh, figuras. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las denominaciones de origen? Yo me permitía hacer este pequeño esquema con la intención de, de aclarar el punto. Y en primer lugar, la denominación de origen debe hacer referencia a la denominación geográfica de un país, región o localidad. Y una denominación que identifique una entidad geográfica. ¿Tienes una pregunta? Perdón, no. vino a mano, no. Por supuesto, no les dije, pero quien tenga una pregunta, está abierto el foro para que, las, para que la resuelvan y con todo gusto las discutimos. Entonces, como yo les comentaba, esto es el primer concepto, el elemento esencial de la denominación de origen, debe de hacer referencia a la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad. Y esto se puede abrir prácticamente, y se los explicaba en clase, a cualquier tipo de accidente geográfico. Nosotros nos podemos encontrar nombres de municipios, nombres de departamentos, nombres de regiones, nombres de ríos, nombres eh, de, de montañas, de valles, de, de accidentes geográficos, de regiones, por ejemplo, un nombre de una región que alguien me pudiera dar. Por ejemplo, que está haciendo referencia precisamente al río Duero. ¿Y aquí en México una región? El Bajío. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del Bajío, ubicamos una región. Aunque claramente estamos identificando generalmente más pues, lo que podría ser Guadalajara y lo que podría ser tal vez eh, Guanajuato, cuando hablamos de estas regiones ya estamos yendo más allá de lo que es un estado. ¿Algún otro ejemplo de alguna región? Aquí en México hay muchas regiones. La huasteca, que además hay diferentes huastecas, porque hay la hidalguense, la potosina y la, la veracruzana, por ejemplo, pero precisamente cuando uno habla de la huasteca es una región y así hay diferentes regiones. Entonces todo esto es el nombre que va a adquirir un producto para poderse identificar, por supuesto, cuál es la regla, que ese producto tenga, como aquí estamos viendo, un vínculo específico con esa entidad geográfica. En segundo lugar, otra, otro de los elementos esenciales de las denominaciones de origen es, y dice aquí, la denominación de origen debe ser conocida por la designación de un producto originario de ese lugar. Esto significa reputación. Hay muchos productos que a lo mejor de alguna manera se les llama o tienen algún nombre, pero no tienen una reputación. No sé si ustedes se hayan fijado y ahora lo vamos a entender más. La idea aquí es que haya una reputación, que el producto tenga una reputación, por supuesto, una buena reputación. Y entonces eso hace que se diferencie del resto de los productos que, digamos, tienen una reputación normal o que no tienen una reputación acreditada. En tercer lugar, también tenemos que la denominación de origen debe relacionarse con la calidad y características del producto que identifica. Estos son, son elementos esenciales de una denominación de origen, de un producto protegido por una denominación de origen. Y también tenemos que la denominación de origen debe relacionarse con la calidad, con las características del producto que identifica y aquí ponemos que estas características que deben de eh, depender exclusiva o de forma esencial al entorno geográfico donde tiene su, el producto de origen. Ese vínculo de calidad entre el producto y su, lugar de la, y su lugar de creación. ¿Qué significa esto? Que si se produce en cualquier otro lado no va a tener... Pero es la calidad. no, no, no tiene esa... La, la calidad que solo puede tener en ese lugar. Les invito a relajarse. Eh, y además, como les digo, yo usualmente mis clases no las doy sentado. Ya me estoy poniendo nervioso por estar sentado. Pero eh, de todas maneras voy a regresar en un momento más. Pero efectivamente, una de las cosas que diferencia, una de las cosas que hace que, que, que este producto se distinga de otros, es esas características especiales que existen. ¿Cómo qué tipo de características podría haber que hagan que un producto sea diferente en un lugar y en otro? El clima, ¿qué otra cosa? Hablando, no sé, específicamente de los vinos, eh, la tierra, ¿no? el terroir que se le denomina, lo que menciona ella, el clima, microclima, tipo de suelo. Eh, no son muy bien. Yo creo, miren, así yo lo podría definir. No sé si alguno de ustedes tiene un jardín en su casa y no sé si a alguno de ustedes le guste de alguna forma la, la jardinería a lo mejor tienen el jardín y el jardín está todo muerto, ¿verdad? Pero yo no sé si a ustedes les gusta la jardinería. No sé si a alguno de ustedes les haya sucedido que tienen una planta que se está dando muy bonita en un lugar y la mueven a otra parte del jardín y se muere o se pone triste. Por ejemplo, en algún momento da muchas flores y las flores muy grandes y está muy bien y de pronto la planta se muere. O ya no funciona bien, ya está triste, ya no tiene flores, ya no tiene hijitos. Si eso sucede en un jardín, ¿qué cosa es lo que podría suceder en un país, por ejemplo? Entonces, aquí tenemos el caso. Ay, es que creo que está apagado. ¿no? ¿Quieres que lo.? Entonces me voy a acercar. Ay, porque legal. la gente de Facebook. Que no te escucha bien, no te que escuchan no. bien. Bueno, hablo fuerte entonces. Mira si quieres. Entonces me siento. ¿Quieres que mejor hable acá? muy bien. Eh, me imagino que así me escuchan mejor. Bueno, muy bien. Pues entonces, como, como les estaba comentando, imagínense qué cosa es lo que sucede cuando hay una planta en su jardín que está en un lugar, de pronto lo mueven en otro y eso basta para que la, la planta se ponga triste. Así les decimos, por, por lo menos yo así le digo en casa, ¿no? Esta planta ya se puso triste, esta planta ya no está contenta porque resulta que ya no, ya no cumple con las... Eh, o, o ya no tiene el desarrollo ya no cumple pues con lo que nosotros estamos esperando de la plantita y es una situación triste porque eh, nosotros queremos que la plantita esté bien Uy, creo que está, así se detiene creo que no es el propio pero bueno entonces eh, imagínense si esto sucede en una en, eh, si esto sucede en un jardín qué cosa es lo que podría estar sucediendo cuando estamos en, en un país por ejemplo, cuando a lo mejor en el estado de oaxaca aquí en méxico tenemos una planta, mi pregunta sería se da igual en aguascalientes es el mismo es la misma tierra a lo mejor yo exagero pero incluso analizándolo yo les puedo decir todos ustedes saben que la tierra la, la tierra es de qué forma la tierra planeta la Tierra, redonda. planeta, redonda. Entonces, ahora, si la Tierra es redonda, significa... Eh, ustedes saben que los rayos del Sol y los rayos de luz viajan de manera recta, no de manera curva. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la hora de que la Tierra es curva, llegan de alguna forma los, los rayos del Sol, pero no llegan igual en el Ecuador que, por ejemplo, en los... Eh, eh, en, el, en los trópicos, por ejemplo en el trópico de cáncer o en el trópico de capricornio, no llega igual el sol, y mucho menos en los polos. Es claro que, por ejemplo, el sol y las horas de luz son distintas, por ejemplo, podríamos decir en Cancún o, o en Chiapas, por ejemplo, que en Tijuana, en Baja California. Hay muchos kilómetros, hay más de tres mil kilómetros de, de distancia y eso afecta incluso en la forma en que el sol está llegando, en que los rayos del sol están llegando a la planta. Ustedes no creen que eso le afecta a la planta? Puede que le afecte para bien, puede que le afecte para mal, pero todo eso aunado, como comentabas, por ejemplo, a la composición de la tierra, aunado, o sea, todos los químicos y todas las sustancias, eh, incluso Vamos, la, la, las sustancias químicas que, que, que forman parte de la tierra, que componen la tierra, no son iguales en todas partes. Sino, en todos lados tendríamos las mismas plantas. Y claramente todos los que han viajado se han podido dar cuenta que, por ejemplo, en eh, Acapulco pues hay palmeras muy grandes y, y a lo mejor eh, aquí en, en Toluca tenemos árboles de coníferas muy grandes y son. Plantas diferentes. Si traemos una palmera de, de Acapulco para acá, se va a poner triste si no es que se muere, porque no es su ambiente, no es su temperatura apropiada, no es el sol que está esperando la planta, y tampoco es el tipo de tierra, la humedad que podría estar esperando la planta. Todos ustedes sabrán, por ejemplo, yo tengo una colección en casa de, de cactus, y, y, y los cactus eh, pueden vivir con muy pocas cantidades de agua incluso algunos de ellos capturan la, la humedad que hay en el medio ambiente si yo riego de más un cactus y le estoy echando mucha agua qué pasa se pudre en cambio tengo por ejemplo eh, otro tengo un árbol un, también me gustan los bonsai entonces tengo un arbolito que es eh, eh, una huehuete que es además una especie endémica de México, y tiene una característica, el aguejüete, que necesita que sus raíces estén constantemente en contacto con el agua. Si no, el árbol se muere. Se los digo porque ya se me murió uno. Entonces, eh, el árbol necesita estar en... Eh, ¿sí ¿Se me está escuchando mejor? ¿Ya? El, el árbol necesita eh, una cantidad específica de agua. Y por supuesto, todas las plantas demandan de luz. Sin embargo hay algunas plantas que no necesitan luz, como por ejemplo no, incluso no está dentro del ámbito de, no está dentro de las plantas yo todavía en mi época había reino animal, reino vegetal y reino mineral y ahora ya hay otros reinos como cuál ¿El de los hongos? hay hongos que, que crecen sin luz y eso significa que si uno pone los hongos a la luz del sol, ¿qué les pasa? Se muere. Todo esto, ¿por qué lo explico y por qué estoy tratando de ser tan enfático? Porque precisamente es parte de lo que se reflexionó. Para llegar a las denominaciones de origen y para buscar proteger las denominaciones de origen es lo que le da sentido a las denominaciones de origen. Repito otra vez características que deben de, depend que que deben de depender exclusiva o de forma esencial al entorno geográfico donde se tiene el, product donde tiene el producto su origen vínculo de calidad entre el producto y su creación eh, eh, y, cre <laughs> y, y su lugar de creación. Ahora, ¿qué otra característica o elemento esencial tenemos? Tenemos entorno geográfico determinado por una serie de factores naturales como suelo, humedad, clima, incidencia del sol y por factores humanos. Ya hablamos de todos estos, creo que no sé qué tan efectivo sea esto, creo que se pierde, pero eh, ya, ya hablamos de de todos estos factores geográficos, pero ahora le vamos a sumar como un elemento indispensable a las denominaciones de origen también los factores humanos, que son qué? Los conocimientos tradicionales o el saber hacer utilizado en el sitio donde el producto tiene origen. Entonces ya estamos descubriendo que cuando hablamos de una denominación de origen, no nada más importa el medio geográfico, sino también importa qué. De la intervención del hombre, ¿no? algún conocimiento específico. exactamente, así es. ese conocimiento que el ser humano va desarrollando y que va identificando y que, por cierto, está relacionado también con el término terroir, que es utilizado en, en el mundo de los vinos, pero también es utilizado en el mundo de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas. y seguimos. Precisamente tenemos aquí el terroir. Entonces esta es una definición a lo mejor no es tan técnica desde el punto de vista de alguien que estudia vinos, que, que estudia, que, que hace estudios de, de enólogo. Pero de alguna forma es una definición que otra vez eh, insisto esta definición la tomé del sitio de internet de Origin. Que ellos a su vez están tomándolo también de, de, de algunas personas que se han dedicado un poco a desarrollar este concepto. Y me gustaría que alguno de ustedes, por favor, leyera él. Mira, tú que estás por allá cerca, por favor, léenos la primera parte de lo que es el terroir. Área geográfica definida en la cual una comunidad humana construya a lo largo de la historia de una producción colectiva basada en el conocimiento de un sistema de interacciones entre un ambiente físico y biológico y una serie de factores humanos, a la luz de factores eh, sociotécnicos en juego, un bien producto en esta área se beneficia de la originalidad, de una especificidad y de una reputación. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa terroir? ¿Por qué es importante para nosotros? A ver, Dines, por favor. Me Adelante. Que es que le confiere unos atributos específicos al producto que se va a, a sacar al, al mercado. ¿no? Es importante porque le confiere, como lo había dicho, calidad. Eh, ese gesto que solo posee esa, ese lugar. ¿no? Mira, es lo que yo entiendo del terror. Es una técnica humana que a través de la historia se ha ido conociendo para elaborar eso. De la, de la comunidad humana. ¿Nos podrías leer la segunda parte de la definición? Creo que nos va a servir para entenderlo todavía mejor. Los que están viviendo y desarrollando lugares que no se pueden asociar exclusivamente a la tradición. Las interacciones entre el ambiente físico y biológico y los factores humanos producen en un cierto plazo, en ciertas áreas geográficas, un conocimiento tradicional específico que puede conferir especific especificidad a las mercancías producidas localmente. Aquí es muy interesante porque lo que el concepto de terroir y, y su relación con las denominaciones de origen es que muchas veces nos quedamos en el término tradición cuando estamos hablando y cuando definimos decimos sí hay elementos geográficos indispensables como ya los hemos comentado cuáles el clima la tierra el sol la cantidad de sol que está viendo la salinidad, por ejemplo, de la tierra, si hay agua en el subsuelo o si no hay, etcétera. Todo eso afecta, por supuesto, por ejemplo, una planta. También afecta, por ejemplo, la composición de la, de la tierra. Pues si vamos a utilizar o si estamos, por ejemplo, fabricando eh, un, una vasija, eh, la composición especial que tiene la tierra de la cual vamos a obtener, por ejemplo, un barro, tiene características especiales que no pueden ser las mismas si yo lo estoy viendo, por ejemplo, en Oaxaca, que si yo lo estoy viendo en el desierto de, del altar, por ejemplo, ¿verdad? En, en el desierto de Sonora. No puede ser la misma tierra. Eso ya está discutido y creo que ya está entendido. Pero hay otro elemento que a mí me importa también aquí explicarles, y es precisamente el elemento humano. Y cuando hablamos usualmente de denominaciones de origen, incluso ustedes lo han de haber visto en las clases, eh, yo un poco se los comenté así, lo tradicional es hablar de tradición, es la tradición, pero aquí lo que estamos viendo es que la definición, cuando nosotros vinculamos esa intervención del ser humano para dar lugar a una denominación de origen, va más allá de una simple tradición. ¿Quién me podría ayudar un poco a... A poner esto en mejores palabras. ¿Qué, qué pasa aquí? Ya, eh, estamos viendo, aquí dice muy claro, los terroirs están viviendo y desarrollando, eh, están viviendo y desarrollando lugares que no se pueden asociar exclusivamente a la tradición. Entonces, pues podría ser que se, eh, se introducen elementos, pero ya con el fin específico de darle calidad al, al producto. Vaya, no se basan solo en un conocimiento adquirido. Por tradición, por costumbre, sino que eh, intencionalmente se introduce, insisto, este elemento para alguna, hacer alguna modificación, darle algún, algún plus. Entonces, creo que eso podría ser la diferencia de lo que hace el terror, ¿no? que ya no es, yendo más allá de la tradición, es una intención de, de dar alguna modificación, alguna característica especial, algún producto, a la tierra, etc. A mí me parece bien, pero yo iría todavía un poquito más allá. No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea. Yo pienso, por ejemplo, en lo que podríamos llamar el orgullo de pertenecer a un lugar, que a lo mejor está un poco fuera de moda. Yo siento que este concepto de patriotismo, por ejemplo, o este concepto del gusto o de la sensación que uno tiene, por ejemplo, por lo que antes los abuelitos le llamaban la patria chica, mucha gente ya no lo siente, pero precisamente parte o algo que le da esencia, que, que le da esencia y que le da sentido a las denominaciones de origen es ese orgullo del productor de poder decir yo hago el mejor tal las mejores uvas las mejores manzanas o sea, las peras que yo hago son las mejores peras las cajas de olinalá son las mejores que hay, son las mejores artesanías. Y es ese gusto, y yo quiero entender que el terroir tiene que ver con eso, e insisto, es ese gusto, ese sentimiento, ese orgullo que surge en las personas por el simple hecho de pertenecer a un lugar y además por saber que en ese lugar se está creando algo muy valioso, muy rico, que además de eso es... Algo que se diferencia de una manera buena por parte de, o bueno, por una manera distinguida, digamos, que se, difere, que se que bien se diferencia por calidades, por ejemplo, en contra de otros productos. Si me doy a entender. Y ese es un elemento que a veces se nos pierde. Y yo les puedo decir, eh, he de decir que a lo mejor ahora que estoy en Facebook Live y además que estoy de alguna manera grabando un poco, tengo que moderarme un poco en mis comentarios, aunque a veces soy un poco atrevido. He de decir que una de las grandes carencias que existe en nuestra autoridad es precisamente el entendimiento de todo esto, de nuestras autoridades, podría decir. Si yo le pregunto a alguna autoridad, ¿Qué es una denominación de origen? Va a sacar la ley y me va a leer lo que dice el artículo. Y todo esto que estamos discutiendo no tiene valor. Yo creo que cuando las personas entienden estos elementos le dan más sentido. Estaba comentando hace un momento una de las cosas que a mí me preocupan más del tema de las denominaciones de origen, es que precisamente actualmente está en manos de una entidad que lo que está buscando es precisamente un bien industrial, no porque las cosas industriales sean malas. Si nosotros el día de hoy estamos aquí sentados, en gran parte es precisamente por la revolución industrial y por todas las cosas que de forma industriosa se han ido desarrollando. Alrededor tenemos los micrófonos, las mesas, las el agua embotell embotellada, los sillones, eh, la posibilidad de hablar por Facebook Live, este, la, la posibilidad de tener estas pantallas. Todo esto es un tema industrial y no es malo. No es malo. Pero cuando hablamos de denominaciones de origen, tenemos que entender que no estamos hablando de un producto que busquemos desarrollar más y más. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de estar presente en una reunión donde estaba una subsecretaria, no voy a decir el nombre, eh, además ya no está en el gobierno, pero estaba una subsecretaria de economía eh, del, del gobierno pasado, estamos hablando de, del gobierno de Peña Nieto. Y, y en algún momento en esta reunión, de una manera informal, ella le estaba diciendo a algunos productores de, de productos con denominación de origen, es que nosotros lo que queremos es que cada vez haya más productores y que haya más producto en el mercado. Y yo me quedé escuchando eso e inmediatamente dije, es que esta persona no entiende lo que buscan las denominaciones de origen. Yo no quiero inundar el mercado de tequila. Yo no quiero inundar el mercado de mezcal. Yo lo que quiero es tener un producto selecto, que tenga un estándar mínimo de alta calidad, que la gente cuando vea ese nombre identifique que es un producto de calidad, que espere buena calidad de ese producto y además que le sea apetecible, que le sea eh, incluso... Así que tenga ganas de, de tenerlo, eh, que le sea goloso, por decirlo así, que tenga el, las ganas de poder, eh, de, de poder eh, adquirirlo, incluso a un precio superior, nada más por el hecho de que tiene una denominación de origen. No estamos hablando, cuando hablamos de denominaciones de origen, de inundar el mercado con mucho producto. No estamos hablando, vamos. Todos hacer el producto, ¿verdad? Que todo el país sea territorio de la misma denominación de origen. Pues qué mejor, ¿no? Porque entonces yo me pregunto: entonces, ¿para qué la denominación de origen? ¿Qué distingue? No tiene ya sentido. Hay otros elementos esenciales cuando hablamos de las denominaciones de origen, y uno de ellos es lo que se llama códigos de conducta pliegos de condiciones, o en México le podríamos llamar las normas oficiales mexicanas. Se entiende que una denominación de origen, por supuesto, tiene una declaratoria de protección, que señala qué tipo de características debe de tener el producto que se va a adquirir, o el producto que se va a comercializar. Pero además de eso, las buenas prácticas de carácter internacional exigen demandan que también exista, haya un código de conducta, que haya un código o un pliego de condiciones de uso de la denominación de origen o, por ejemplo, un poco tratando de mexicanizarlo, que haya en este caso, por ejemplo, una norma oficial mexicana que exija mínimos. Precisamente para qué? Para conservar la calidad, para que cuando yo tome un producto, incluso yo puedo tomar un producto y no tiene marca, yo nada más sé qué es tequila. Hoy yo nada más sé que es un mango ataulfo del Soconusco de Chiapas y yo no le veo marca en ninguna parte, pero yo sé que tiene un mínimo de calidad. Y cuando yo hablo de un mínimo no estoy hablando de allá abajo del piso, ¿no? Sino estoy hablando de que es un alto estándar de calidad y que ese estándar no permite que baje de cierto nivel. Y todo eso se regula a través de este otro elemento que también es esencial en las denominaciones de origen, que es el código de conducta. Y por último, otro elemento que también es importante en las denominaciones de origen es lo que podríamos llamar el Consejo Regulador. Así se les llama aquí en México. Tiene diferentes nombres en todas partes del mundo, pero lo que podríamos decir que es un Consejo Regulador es que es una entidad que tiene la obligación, una entidad que tiene el poder y una entidad además que agrupa a todos los productores con qué objeto? En primer lugar, con el objeto de vigilar la estandarización del producto y que se cumpla que todos los productores que están usando la denominación de origen estén cumpliendo con ciertos con ciertas características mínimas primer lugar pero hay otros elementos que a veces escapan incluso les puedo decir por mi experiencia yo sé que aquí en méxico prácticamente nadie piensa en eso tal vez el consejo regulador del tequila que yo siento que está bastante desarrollado lo entiende mejor pero el resto de consejos reguladores y además el resto de usuarios de las denominaciones de origen que tenemos aquí en méxico a lo mejor no entienden o no han visto no han reflexionado esta parte además de verificar la calidad del producto ¿Para qué otra cosa sirve la denominación de origen? El Consejo Regulador, perdón. ¿Para qué otra cosa sirve el Consejo Regulador? Para promocionar el producto. Pero no vamos a hablar de que el dueño de una marca va a promocionar su marca. Sino aquí estamos hablando de que es una entidad que está buscando en todo el mundo promocionar la cultura del consumo de ese producto. Y además también sirve para proteger la denominación de origen les he comentado a algunos productores que cómo es posible por ejemplo que un productor pequeño se entere que hay un eh, pirata vamos a ponerle así o hay un pirata en estados unidos o hay un pirata en sudáfrica que está utilizando la denominación de origen fulanita que es una denominación de origen mexicano y que no se puede hacer nada Ahora yo le digo al productor pequeño: tú vas a, a pagar un abogado en Sudáfrica y tú vas a, a pagar todo lo que se necesite para llevar a cabo una acción para detener a ese falsificador, a ese pirata. Es justo, además. Oye, pues si no es el único. ¿Quiénes tienen la denominación? ¿Quiénes tienen el uso de la denominación de origen? Pues todos los autorizados. Aquí en México, recuerden: ¿quién tiene la titularidad de las denominaciones de origen? El Estado, e incluso si nos detenemos a ver la ley, dice que es el gobierno federal, pero realmente, bueno, es patrimonio del Estado mexicano. Entonces, ¿por qué yo, pequeño productor, tengo que encargarme de desarrollar y de proteger una denominación de origen que no me pertenece, que sí tengo derecho a usar, pero que no me pertenece, y además que su mal uso me está afectando? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, surge este concepto de las denominaciones de origen en donde se agrupan productores grandes y productores pequeños con un mismo interés. ¿Cuál es? Proteger la denominación de origen. Hace sentido, ¿no? Entonces, es necesario que se entienda que los consejos reguladores, además de hacer una verificación, para ver que el producto efectivamente se adecua a lo que las leyes y a lo que las disposiciones y a lo que las normas oficiales señalan, pero además también tiene que promover la denominación de origen y también tiene que protegerla. Eso es muy importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? He estado hablando mucho, pero no sé si, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor. Por ejemplo, en el caso de... Comentó ahorita el mango ataulfo ahí vaya pueden haber denominaciones de origen que no necesariamente cuenten con la intervención del del hombre como creo que es el caso del mango eh, ataulfo digo pues es un fruto y no sé si lleva algún procedimiento especial ese es un punto interesante lo que sucede es que aquí la intervención de, del ser humano no está directamente en la aparición del producto Sino en la siembra, en el cuidado del producto y además en la identificación de que ese producto en concreto tiene características especiales, características que se diferencian del resto de, de mangos que ha de haber. Digo, no soy un experto en mangos, pero eh, no sé cuántos mangos habrá, pero bueno, si sí conozco el mango Ataulfo. A lo mejor es un mango Ataulfo de otro lado, ¿no? De Veracruz, ¿verdad? Y resulta que el de Veracruz es más chiquito o es más amarillo. O, o a lo mejor es menos carnoso, o tiene una, una semilla, le decimos todos huesito, ¿verdad? Este, tiene una semilla enorme y pues, resulta que no tiene carnita, ¿verdad? Esa intervención del ser humano para crear un mejor producto tiene sentido con la denominación de origen, aunque en este caso sea un producto originariamente producido por la naturaleza, de alguna manera. Por supuesto, interviene el hombre a la hora de... de a maestrar, de amansar, por decirlo así, este este mango, ¿no? Y, y a la hora de obtener un producto de él. O sea, a la hora de buscar su no, no su industrialización, sino su, su, su venta a nivel comercial, por decirlo así. Es un poco el, el concepto. Y es así que encontramos diferentes denominaciones de origen, diferentes productos protegidos por denominaciones de origen. Por aquí no sé si algunos. Insisto, qué pena, es que aquí el, 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 el láser se lo chupa la pantalla, entonces no, no puedo tanto señalar. Pero bueno, aquí tenemos diferentes denominaciones de origen, a, a ver alguno que me identifique. Ver, recuerda alguien si sí se acuerda de cómo se llamaba ya van a sacar sus apuntes verdad pues hay, hay brandy hay coñac hay pisco tú sabes dónde viene el pisco de Perú perdón vamos a hablar es que eh, eh, miren espero yo tener tiempo vamos, tenemos calculadas tres horas para hablar pero una de las cosas muy interesantes de las denominaciones de origen son los chismes de las denominaciones de origen. Les puedo contar el primero, que es precisamente el del pisco. El tema del pisco es muy interesante. El pisco, ¿Alguien sabe qué es pisco? ¿Qué es el pisco? ¿Alguna vez tú has probado pisco? ¿Qué es? No. Es un aguardiente. Es un aguardiente. Pero además es un aguardiente de qué? ¿Sabes? Es un aguardiente de uva, por eso te digo no ron. Bueno, saben. Entonces es una aguardiente de uva. En todo caso se pudiera un poco más asemejar a la grapa italiana, pero es realmente un aguardiente de, de uva. Y hay una población en, en Perú que se llama pisco desde hace mucho tiempo. Ellos desde hace mucho tiempo fabrican el pisco y precisamente lo es un aguardiente. O sea, recogen las uvas, eh, no utilizan barricas de madera usualmente, sino más bien son barricas de metal, de, de acero, si no me equivoco, de acero inoxidable, y entonces se hace ahí el, el proceso de la obtención del pisco. Es una bebida relativamente fuerte, es un aguardiente claramente, y eh, tiene una larga tradición en Perú. Y si le preguntas a cualquier peruano de dónde es el pisco, pues te va a decir que el pisco es peruano. Eh, los chilenos se lo toman menos a pecho pero de alguna manera, eh, por supuesto, ahí hay una rivalidad entre países. Entonces ha sido todo un chisme, ¿verdad? Y ha sido toda un, una situación muy interesante, porque han ido buscando Perú y Chile, país por país, donde van pudiendo quedarse con la presencia del pisco peruano o del pisco chileno. El pisco chileno, perdón, el pisco peruano está protegido por la denominación de origen relacionada con el arreglo de, de Lisboa que estábamos viendo hace rato. Entonces, el arreglo de Lisboa tiene registrado al pisco eh, peruano, al pisco chileno no. Pero qué cosa es lo que ha hecho Chile para poder ir distribuyendo mejor su producto? Él va país por país. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, México y Chile tenemos un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, y en ese tratado de libre comercio México reconoció a Chile el pisco, entonces por supuesto Perú no le pareció. También estoy recordando que una vez tuve la oportunidad de estar charlando con el presidente del Consejo Regulador del pisco, precisamente ahí estábamos hablando de este punto. Eh, por supuesto a Chile eh, a Perú no le gustó, entonces hubo un largo jaloneo de todo esto eh, a nivel incluso diplomático. Y México llegó a lo que pudiéramos tal vez decir pues una, solu una solución salomónica. ¿Cuál era esta, solu esta solución salomónica que el, eh, México reconoce o le da reconocimiento a ambas denominaciones de origen? Y ambos productos se pueden distribuir en México sin que México diga que uno u otro es el legítimo. Entonces, también lo cierto es que si ustedes buscan pisco peruano, no hay en México. Yo alguna vez encontré en una tienda de licores pisco chileno. Y por ejemplo, el pisco chileno es bueno para hacer eh, el piscola. No sé si alguna vez haya escuchado a alguien esta bebida. No sé si tú has tomado piscola. ¿Qué es qué? Pues pisco con Coca-Cola, ¿verdad? Y, y la otra bebida que es la tradicional de Perú, ¿cuál es? Es a lo mejor si lo has tomado. Pues, el pisco sour. Ahora el pisco sour se tiene que hacer con pisco peruano y uno no puede ponerle, al, o sea, si un insisto, si un peruano ve que estás echándole pisco a la Coca Cola, bueno, se te va a la yugular, ¿eh? o sea, se pone loco. Entonces eh, aquí la idea es que si uno va a hacer un pisco sour es pisco peruano. Eh, ¿Qué otras tenemos? A ver, ¿qué otra? La, era la de Lina, la ya que te lo soplaron, ¿verdad? A ver cuál es la caja de Olinala. La azul de este lado. Pues no es azul, es verde. Aunque a lo mejor ahí el color está un poco extraño. Pero es, este, es la verde. Pero además fíjate que es esta y también es la otra. Ahora, aquí hay un punto. Les he de decir algo. Y además espero que las personas de Facebook Live nos acompañen porque tenemos una exposición allá afuera. Entonces, eh, cuando vayan a la exposición, voy a ver que, este, que alguien nos apoye para darles. Es más, este, ¿me podrías traer la caja de Olinalá, por favor? Eh, para que vuelan la caja. La caja de Olinalá, Olinalá es una denominación de origen mexicana y está hecha con un árbol que se llama Linaloe, que es un árbol, por cierto, en peligro de extinción. Entonces, eh, quien alcance a ver aquí, eh, lo pueden también ver en las otras pantallas, no sé si alcanzan a ver una beta oscura aquí. Ese es el Inaloe. Ya incluso eh, las cajas más finas ya no las hacen 100% el Inaloe, sino que... Eh, esta es la, la caja. Este es un regalo aquí. Eh, esta es la caja. Y como podrán ver, tiene ciertas vetas. La madera con vetas es la madera que tiene Linaloe. Ya ni siquiera, a pesar de que es una caja pequeñita, ya ni siquiera toda esta caja está hecha de Linaloe. Porque ya hay muy poco. Eh, les van a pasar la caja. No es para tocar. Es, esto es como en los museos, las manitas atrás. Pero la idea es que huelan la madera, que huelan la caja. Entonces, mientras yo, yo explico, van a pasar a, a mostrarles la, la caja y, y, y se, perque, se, peca, se percatarán que tiene un aroma muy peculiar. Ahora, ¿por qué se diferencia esta caja? ¿Por el olor? Pero además también por la mano, en este caso, pues la mano de los artesanos, que son los que además utilizan la madera, preparan la caja y además de eso tienen la oportunidad de preparar y de, de hacer artesanías, pinturas muy interesantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿A qué, a, ¿A qué creen que huele la madera? Yo les explicaba en mi clase en marcas, que una de las, uno de los grandes problemas de las marcas olfativas, ¿cuál es? Que es prácticamente imposible describir con palabras un olor. Generalmente lo que hacemos es decir, huele a esto, o huele a esto otro. Pero que alguien describa un aroma es muy difícil. Ahora, incluso hay algunos casos en donde lo que hacen, como ya, insisto, la madera del linaloa es muy extraña, es muy rara, lo que hacen es que preparan junto con naranja Hacen con cáscara de naranja una preparación Y con eso untan la madera Y entonces la gente que no conoce el aroma Pues abre la caja y dice ¡Ay qué bonito huele! Pero pues llega a su casa y la caja ya no huele Yo he, he visto cajas He tenido en mis manos cajas de más de 100 años de olinalá Y todavía huele la madera Yo escuché que creo que no es un, para ti un aroma muy fuerte Es un, un aroma más bien delicado, eh, por supuesto la idea no es que, que sea algo así escandaloso, pero es un gran perfume de estos así de, no, no es un siete machos, pero el, el aroma de la, de la madera es un aroma muy peculiar y por ejemplo incluso en los arcones grandes que hay se puede guardar ropa, ropa de cama por ejemplo y cuando se saca la ropa de cama tiene poco el aroma es una, una sutileza es un aroma muy sutil pero por supuesto tiene, tiene un olor y es además algo bastante, valo, bastante valorado a ver qué otra cosa encuentran por ahí a ver ¿qué cosa, alguna cosa que identifiques ahí es un coñac efectivamente es un, un coñac y ya les había comentado por ejemplo qué característica tiene el coñac ¿A alguien aquí le gusta el coñac. A ti te gusta. Ahora, ¿con qué otra bebida, qué otra bebida es prácticamente idéntica el coñ al coñac? Brandy. El brandy. Realmente el brandy y el coñac son iguales. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, una y otra botella. Y la bebida es muy similar. La forma de fabricación es muy similar. Pero, ¿en qué se diferencia este Remy Martin, digamos, de Coñac, y el Carlos I, que es un Brandy de Jerez? ¿En qué se diferencian? Perdón. Exactamente, están hechos de uva, estamos de acuerdo. Y el procedimiento es muy similar, pero la gran diferencia es que en el caso, por ejemplo, del Carlos I que está ahí, no, no son comerciales, por cierto. Pero bueno, en el caso del brandy que está ahí, está hecho de uva, pero de uvas, como es brandy de Jerez, son uvas que se obtienen. En la zona de Jerez de la Frontera, en España, y además se fabrica la bebida ahí mismo. Y en el caso del, de, de, del eh, coñac, es la misma circunstancia, pero está hecho en la zona de Cognac, en Francia. Incluso ustedes podrán ver por ahí que a veces se utiliza la palabra coñac y champán en la misma botella. ¿Por qué? Porque hay algunas regiones. Que comparten la denominación de origen. Entonces pueden decir que es coñac champán, por decirlo así, porque está en la zona de champán, Francia. Aunque no sea la bebida de champán que nosotros tradicionalmente conocemos. ¿Algún otro? A ver, alguien que tenga buena vista por ahí que alcance a ver. Talavera. Muy bien, efectivamente, ahí tenemos un, una pieza de talavera. Antes, por ejemplo, les puedo dar otro pequeño chisme. México tiene. Desde el punto de vista de las denominaciones de origen, un problema con España. Y de hecho, a mí me dijeron, no me consta, pero a mí me dijeron que una de las razones por las cuales España no forma parte del arreglo de Lisboa es porque México tiene protegido Talavera. En España hay una región que le llaman Talavera de la Reina y además también fabrican ahí alfarería. Y ellos pues por supuesto dicen pues, que la, es la talavera de la reina, no entonces muy importante, y aquí en México tenemos la talavera de puebla, de hecho inicialmente la denominación de origen empezó como talavera de puebla y después le quitaron el de puebla y se quedó como talavera y entonces así España no ha entrado a las denominaciones de origen a través de la regla de Lisboa es otro chisme. ¿Qué otra cosa vemos por ahí? Hay algunos productos que yo creo que ninguno de ustedes ha visto en su vida. Esa botella que está ahí en el centro, que dice chufi. ¿Alguien sabe qué cosa es eso? Eso que está ahí se llama horchata de chufa. ¿Alguien sabe lo que es la chufa? La chufa es una semilla de una planta que se da mucho en la región de Valencia, en España. Y esa, eh, digamos que esos, eh, esas semillas se ponen en agua, se lleva un procedimiento especial y se obtiene una bebida refrescante. Eh, de hecho, ahora que, que salgamos hacia el final, si me esperan las tres horas, les voy a invitar un vasito de chufa para que lo prueben. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha probado chufa? Bueno, horchata de chufa. Bueno, ya, hoy será su primer día. Luego tenemos algunas otras cosas. Tenemos, por ejemplo, vainilla de Papantla, que no se ve muy bien ahí, pero bueno, tenemos vainilla de Papantla. Tenemos té Darjeeling. Yo les preguntaba ¿en, en clase, ¿alguien sabe qué es Darjeeling o dónde está Darjeeling? Es un pueblo. Efectivamente es un pueblo en la India. Entonces, en este pueblo es muy famoso porque se hace un té de los más reconocidos. Se hace. Eh, a ver, aquí hay que tomar en, en cuenta que es un poco inapropiado. Y así lo hacemos en México, decirle té a cualquier infusión. Entonces, por ejemplo, todo el mundo dice té de manzanilla. La verdad es que no es té de manzanilla porque no está hecho con planta de té. En este caso hablamos de té, o sea, de, de planta de té del que se obtiene el té. Y el té Darjeeling, por ejemplo, es muy famoso porque está precisamente en el pueblo de Darjeeling. Así como otro té de, de otro pueblo que se llama Ceilán, que no sé si alguno de ustedes haya escuchado el nombre. También es otro pueblo en la India y también es denominación de origen. Eh, tenemos aquí, como yo les había comentado, ciertas denominaciones de origen muy en específico que están relacionadas o que están protegidas a través del de eh, el famoso arreglo de Lisboa. Yo ya les dije, solo 29 países están protegidos. Entre ellos, por ejemplo, está Togo. Togo es uno de los países que forma parte del arreglo de Lisboa, por ejemplo. Eh, y de los países que de alguna manera conocemos más, bueno, por supuesto está México y también está eh, Francia, está Italia, por ejemplo, está China, si la memoria no me engaña lo voy a checar, pero está la República Checa. No, creo que China no está. Está la República Checa, está eh, Corea del Sur, por ejemplo, está Eslovaquia. Pero son algunos países muy en específico. Incluso si alguno de ustedes puede por ahí rápidamente revisar, a lo mejor lo podemos enlistar cuáles son todos los países. Pero yo aquí lo que tengo son denominaciones de origen protegidas con, eh, a, o a través del Arreglo de Lisboa. Uno de los países, por supuesto, que forma parte del Arreglo de Lisboa es cuál? Pues Colombia. Y una de las denominaciones de origen para ellos más importantes es precisamente cuál? El café de Colombia. Incluso ahí aparece este eh, colombiano muy famoso, que ha, incluso hay una historia y creo que además hace poco salió una noticia con con respecto a él. ¿Ustedes vieron la noticia o algo así? Eh, el café, el Juan Valdés en concreto, bueno, ha hecho una labor maravillosa de, de ventas, una labor, una labor maravillosa para poder fijar el producto y de alguna manera está en la mente de todos tanto el, el personaje que le digo, no sé si decirle gaucho, ranchero, este, no sé, de tener su nombre particular, la vez es que no sé cómo se le llamará en Colombia, lo, lo averiguaré, pero bueno, el personaje es famoso. Y luego tenemos, por ejemplo, Habanos. Entonces, Habanos, por supuesto, ¿a qué se refiere? Pues a La Habana, a la ciudad de La Habana, que son eh, todos estos eh, tabacos labrados a través de un puro para que se fume. Y luego... Eh, me salto abajo, por ejemplo, que está Hoyo de Monterrey, que también es la marca de un, de un habano famoso, pero resulta que Hoyo de Monterrey también es denominación de origen, es el nombre de un lugar allá en Cuba. Entonces, además de que puede utilizar, por ejemplo, Hoyo de Monterrey, la denominación eh, habanos, también Hoyo de Monterrey, concretamente, es otra denominación de origen protegida a través del Arreglo de Lisboa. Tenemos también Châteauneuf du Pape, por ejemplo, que son vinos franceses. De la, incluso el Dupap No sé si alcanzan a ver el, el logotipo del, ¿Qué del, es el logotipo? Son las llaves de San Pedro Y las llaves de del reino ¿La, ¿La, litra, la, ¿cómo se llama la, la tiara? La tiara es, eh, es la tiara papal Efectivamente porque el Dupap Se refiere al del Papa Entonces es la tiara papal Y las llaves del reino Que es el escudo de del Vaticano. El Vaticano Efectivamente En la ciudad del Vaticano Luego tenemos también, el, por ejemplo, el prosciutto de Parma. ¿Qué es el prosciutto? Ese a lo mejor si sí lo serrano. han probado. perdón, ¿Es el jamón serrano, no? No es jamón serrano, porque el jamón serrano es jamón serrano. Este es prosciutto. Pues el queso, es un queso curado, por decirlo de una manera, mm. pero es prosciutto. No es, no, no es jamón serrano, pero es muy similar, porque está fabricado en la zona de donde... De Parma, en Parma, en Italia. ¿no? Luego tenemos también el parmigiano rellano, que eh, les voy a poner en un momento más un video, espero que les parezca interesante, que está relacionado precisamente con el, eh, con el parmesano, eh, que, que se hace principalmente en la zona de la Emilia, bueno, de, de, de Reggio Emilia, en Italia, y también en Modena y algunas zonas por ahí, hay una explicación. Aquí tenemos el pisco, del cual ya hemos estado hablando, y también mm -hmm. tenemos por ahí, por ejemplo, cristal de Bohemia. Yo no sé si ustedes sabían, pero la denominación Bohemia para cristal de Bohemia está protegida, es una denominación checa. Yo les estaba comentando. Tanto Eslovaquia como la República Checa son países que forman parte del arreglo de Lisboa. Entonces, eh, si ustedes tienen un vaso de cristal de Bohemia en su casa, pues pueden recordar que se trata de una denominación de origen. No sé si se percatan del orgullo que tienen las personas que fabrican este queso. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha comido queso parmesano? ¿Pero queso parmesano como este? Eh, también les voy a dar un pedacito al que se espere al final para que lo prueben, para que lo conozcan. Evidentemente, eh, aquí hay un conflicto porque existe principalmente producto proveniente de los Estados Unidos que utiliza el término parmesano como un genérico. Incluso ustedes podrían ver que, o, vamos, yo en algunas clases eh, he visto eh, muchachos que me dicen que el queso parmesano es el queso que se le echa a la pizza o que el que se le echa a las pastas, por ejemplo. Entonces, sí, efectivamente se le echa a la, a la pizza o a las pastas, pero es, eh, como ven, un producto muy especial. Es un producto costoso, es una cosa cara, por supuesto, ustedes pueden ver cuántas personas están involucradas en su fabricación. Y además de eso, todo el tiempo que se necesita para hacer esta fabricación es un producto caro, pero es un producto muy valioso. Y como ven, es, es ese eh, terroir que les estaba diciendo hace rato, ese orgullo que tienen las personas de saber que producen tal vez uno de los mejores ellos dicen que es el mejor pero bueno uno de los mejores quesos que existen es tan exagerada y tan exigente la este el pliego de de la denominación de origen del parmillano rellano que por ejemplo está prohibido a ver les voy a les voy a decir así a lo mejor alguno de ustedes ha visto en alguna tienda principalmente departamental un queso de estos que son unos quesos enormes. Y luego lo van cortando. Eso está prohibido. El, es tan exagerado el, el, el pliego de, de la denominación de origen que solo se puede cortar de dos formas. Una de ellas es que se tiene que cortar, o sea, te lo pueden vender cortado, pero envasado de origen. O te pueden vender la bola, pero la bola, o sea, el, la ruedota de queso no te la pueden cortar fuera de, de, de la zona de la denominación de origen. ¿Por qué? Porque se supone que en muchos lugares lo que, hacen el que, lo que hacen es cortar el queso con estas navajas, no sé si las hayan visto como con las que se cortan los salchichones y las, eh, los jamones y todo este tipo de cosas, y ellos aseguran que el roce de la navaja genera un calor sobre el queso que deforma el sabor del queso. Entonces el queso, no sé si vieron en algún momento algunas imágenes que tenía un cuchillito, un cuchillo muy peculiar. Ese cuchillo es para cortar el queso. Y se supone que el queso que te venden, no sé, bueno, el, el, la, hay una regla muy estricta, o sea, el queso que ustedes compran aquí en México que viene empacado de origen, está cortado a mano, no está cortado con aparatos. Es tan exigente. El, el parmillano, como esto. Ahora, en México, ¿cuáles son las denominaciones de origen? Eh, son son hace las 12. Si les parece bien, terminamos eh, de hablar de denominaciones de origen, nos vamos a un pequeño descanso y regresamos a hablar de indicaciones geográficas. Uh -huh. En México, ya lo que hablamos fue un poco en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos en México? En primer lugar, en México tenemos, por supuesto, también una denominación de origen con una definición que se encuentra en el artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial. ¿Me, me acerco más? Perdón. En el artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial. ¿Qué es o qué dice este artículo? A la letra dice: se entiende por denominación de origen el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación. Esta es la definición de, la, de, de lo que es una... Una denominación de origen de acuerdo a la ley de la propiedad industrial. Es una definición muy similar a la definición que se encuentra también en Lisboa. Y también es una definición que está relativamente influenciada con, otros, con otro tratado internacional muy importante, del cual vamos a hablar un poco después, que es el tratado del ADPIC, eh, que, es, eh, que son estos acuerdos eh, sobre. Derecho de propiedad, o sea, sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que están vinculados con la Organización Mundial del Comercio. Lo vamos a ver más a detalle en un momento. Ahora, ¿qué extraemos de aquí? Si leemos la definición, incluso es un poco difícil de entender. No es tan clara, la verdad, pero a final de cuentas lo que se colige de todo esto es que, que se trata de un producto que. A ver, aquí hay una cosa muy importante porque además lo vamos a ver después. Se trata de un producto. Las denominaciones de origen no están relacionadas con servicios. No hay un servicio con, den con denominaciones de origen. Se tiene que tratar de un producto. Pero además, que tiene el nombre de una zona geográfica que contenga dicho nombre u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona. Esto aquí en México está aplicado porque nosotros aquí en México tenemos... No es el único país, no es lo común, pero tenemos algunos casos de algunas denominaciones de origen que no hacen directamente referencia a un lugar. Entonces, de alguna forma, eh, es la manera en que la ley aborda esta circunstancia. ¿no? Entonces, eh, no es lo común, insisto, lo normal es que el nombre esté relacionado con un sitio, como por ejemplo Olinalá, que hay un pueblo que se llama Olinalá, o como por ejemplo eh, Tequila, que hay un pueblo que se llama Tequila. Eh, en México nosotros teníamos, insisto, Talavera, era Talavera de Puebla, pero ahí nada más es Talavera, y hasta donde yo sé, no hay aquí en México un pueblo que se llame Talavera. O, por ejemplo, no hay tampoco un lugar que se llame Raicilla, que acaban a no más de el viernes anterior emitir, eh, bueno, de publicar en el diario oficial de la Federación la declaración de protección de la denominación de origen Raicilla. ¿Alguien sabe qué es la Raicilla? A ver, ahora sí, ahora sí los agarré en curva. Alguien, Na, Nadie sabe, a ver, tú que sí sabías que el pisco, mi estimado Betricholi. Es eh, no me acuerdo, pero sí, sí he probado la raicilla, es que no, no recuerdo qué es. Bueno, pues es también una, una, una bebida, es un, un aguardiente que se obtiene del, del agave, si la memoria no me engaña. Que es muy típica de la zona principalmente de Jalisco. Es relativamente parecido al mezcal, aunque por supuesto no es mezcal perdón, este, al tequila, perdón, al tequila. Ahora, eh, también hay otro elemento aquí que, que es muy importante en de la denominación de origen y es que eh, también sirve para designar un producto como originario de la misma y aquí tenemos estas, estos puntos que son insistentes, cuando la calidad o las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico. ¿Y qué cosa es lo que compone el medio geográfico? Los medios naturales, que ya los hemos hablado, que son el clima, la tierra, el aire, la, el sol, la iluminación, etcétera. Y también, ¿cuál es el otro? El humano. Y yo incluso creyera que esta parte del terroir, esta parte del, de, del vínculo emocional que existe entre las personas y sus productos, debiera incluso estar mejor desarrollado en la ley. Yo siento que eso, ahí tenemos una laguna. Ahora, ¿qué características esenciales se, derra, se, se derivan de lo que es la, de, la definición de denominaciones de origen? En primer lugar, el titular es el gobierno mexicano, ya lo estábamos comentando. Eh, yo siempre les digo que es el Estado mexicano, realmente de una manera específica, si vemos la ley, dice que es el gobierno mexicano. Sin embargo, a mí no me queda ninguna duda que se trata de un patrimonio nacional, de un patrimonio del Estado, un patrimonio de México. Entonces, eso yo lo digo porque también soy un ferviente creyente de que el gobierno no puede hacer lo que quiera con las denominaciones de origen. Entonces, es parte del patrimonio de todos nosotros como mexicanos. En segundo lugar, también la protección se da a, a través de la declaración general de protección emitida por el instituto mexicano de la propiedad industrial a diferencia de otras figuras de propiedad industrial que tenemos por ejemplo un título un título de marca o tenemos un título de patente etcétera en este caso se trata de una, declarator, una declaración general de protección que se, se publica por supuesto en el diario oficial de la federación y que publica el instituto mexicano de la propiedad industrial y en, habíamos por ahí comentado incluso era punto de pregunta del examen ¿Cuál es la vigencia de la denominación de origen? Si yo quisiera preguntarles cuál es el origen, es cuando aparece precisamente publicado en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección. ¿Cuándo termina? Aquí señala que es, va a subsistir, la regla es que va a subsistir, en tanto se mantengan las condiciones que motivaron la protección. Si desaparecen esas condiciones, la denominación de origen... Dejaría, dejaría de tener validez. Eh, a mí me preocupa el caso que acaban ahora de ver de, de Olínala, porque como yo les había comentado, la madera está en peligro de extinción por la sobreexplotación. Entonces, ¿qué sucede si a la vuelta de los años, y a lo mejor no faltan muchos, ya no hay Linaloe? Se va a acabar la denominación de origen, lo cual sería una, una cosa tristísima. Pero bueno, puede ser que suceda esto. Ahora, no es tan común, yo no es tan raro, mejor dicho, que no, que no concluyan las denominaciones de origen. Este es otro pequeño chisme de las denominaciones de origen. Se solicitó por parte del Estado de Yucatán la denominación de origen eh, chile habanero de Yucatán. Y el INPI la concedió. Y resulta... Que se pusieron coléricos los gobiernos de qué? De Campeche y de, este, de Quintana Roo, que dijeron: Oye, aquí también nosotros tenemos eh, Chile Habanero, ¿por qué te lo quedas tú? Entonces hubo un pleito muy grande, incluso si la memoria no me engaña, llegó, en la, llegó la corte el asunto, y finalmente, eh, un poco empujado por. Situaciones jurídicas, el instituto eh, emitió este documento que la verdad es un poco extraño, pero es un documento precisamente en donde se da la conclusión de una denominación de origen. Y dice, no sé si lo alcanzan a ver todos, pero eh, aquí dice que es la declaración, o sea, salió el para la referencia y quien quiera verlo, salió en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril del 2010. Y eh, la, el título dice: Declaración de Insubsistencia. De las condiciones que motivaron la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Chile Habanero de Yucatán. Y entonces aquí pues, se inicia, se señala, bueno, al margen, eh, un logotipo que dice Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, etcétera. Y después aquí vienen los resolutivos que salieron en el diario oficial que comentamos, en donde el primero el primer resolutivo es, se declaran insubsistentes, o sea, quiere decir que ya no existen las condiciones que motivaron a la declaratoria de protección de la denominación de origen chile habanero de Yucatán. ¿Y eso por qué fue? Porque tan pronto quedó insubsistente, apareció otra denominación de origen, que es la denominación de origen que ahora tenemos, que es la del chile habanero de la península de Yucatán. Entonces, a eso sí, lo aceptaron. Luego, eh, ¿Qué cosa no puede ser denominación de origen? Términos previamente protegidos como denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Aquí la ley pone entre paréntesis que está un poco esto dependiendo del criterio del instituto en caso de que sí pudiera llegar a haber. Eh, algún caso en donde el instituto considerara que no hay conflicto entre la antigua y la nueva denominación de origen o indicación geográfica. También los términos genéricos o descriptivos que ya los hemos visto en clase varias veces. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un término genérico? Ahora, eh, un poco más con relación a las denominaciones de origen, pues, por ejemplo, decir a lo mejor chile ataulfo, mango, perdón, mango ataulfo. O sea, el mango ataulfo es una variedad. ¿Se puede proteger? No. O, o si dijéramos, por ejemplo, eh, aguacate has, entonces ni aguacate ni has pueden ser denominaciones de origen, porque son los términos generales para identificar un aguacate. Eh, luego, también los términos idénticos o similares en grave confusión, que ya conocemos el, este concepto claramente, esa solicitud o registro de marca o de aviso comercial aplicable a los mismos productos o servicios. Aquí por qué me llama la atención y por qué lo pongo entre paréntesis. Yo no sé de dónde están, por qué ponen cuando hablamos de denominaciones de origen servicios. O tal vez era muy noche y cuando lo leí no lo entendí, pero a mí me llama la atención por qué pusieron servicios. ¿Qué servicio podría estar protegido por una denominación de origen? O a lo mejor no lo estoy entendiendo. Eh, de todas maneras, me llamó mucho la atención y por eso lo puse entre comillas. Luego, también los términos idénticos o similares en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial o al nombre publicado aplicado al mismo o similar giro comercial. Recuerden que dentro de las figuras de propiedad intelectual tenemos los nombres comerciales. Y ahora resulta que un nombre comercial también puede afectar a una denominación de origen. Me parece muy peculiar. Está en la ley. Antes lo cierto es que la ley era totalmente omisa a esto. De que no hubiera nada a que haya esto está bien, pero en algún momento siento que quien preparó esto no lo reflexionó del todo. Yo no sé dónde podría haber un conflicto entre un nombre comercial y una denominación de origen. No lo encuentro. Y luego, cuando se trata del mismo giro comercial. Yo siento que está mal redactado, cuando menos. Luego, otras cosas que no pueden ser denominación de origen son los términos traducidos o transliteraciones de una denominación de origen o de una indicación geográfica no protegible. Y también los términos que contengan la designación de una variedad vegetal o una raza animal. Esto no puede ser una denominación de origen. ¿Quiénes pueden solicitarla? Lo dice el artículo 165 de la ley. De aquí, lo único que yo quiero aclarar. Es que, bueno, por ejemplo, ¿quiénes pueden? Los productores, en pocas palabras, las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretende amparar, también las dependencias o entidades del gobierno federal y también pueden eh, los gobiernos de las entidades de la federación. Aquí hay un punto muy interesante porque eh, actualmente hay un litigio relacionado, no sé si ustedes estén al tanto de que el gobierno... Federal pretendió o está pretendiendo ampliar la denominación de origen mezcal a algunos estados y el mismo gobierno en algún momento pre, tiene el criterio actual de que también tienen interés jurídico los municipios. Ahora yo si veo el artículo 165 de la ley no habla de municipios. Creo que mal porque yo no entiendo por qué un municipio no pudiera en algún momento como entidad jurídica solicitar una denominación de origen. Pero ahora también lo cierto es que el criterio actual están manejando, que los municipios pueden tener una, eh, un, un interés jurídico con relación a las denominaciones de origen, me parece cuando menos interesante. Este es el proceso, muy rápidamente vamos a pasar por él, el proceso para obtener una denominación de origen es la solicitud, después tenemos la, revi la, la revisión de la solicitud por parte del instituto, va a pasar dos cosas, o te aprueban o te dicen, oye, esto está faltando. Entonces, si hay alguna, alguna situación que falte, se indica, si no, se sigue adelante con el trámite y se publica en el diario oficial. Una vez publicado en el diario oficial, se dan dos meses para que quien tenga interés jurídico eh, presente lo que podríamos ahora llamar observaciones. O bueno, ahora ya se le llama oposición. Antes, de alguna manera, por falta de, de claridad en la ley, eh, digamos que eran observaciones y, y objeciones. Ahora la ley dice que se pueden presentar, observa más bien oposición, con observaciones y objeciones. Creo que tampoco del todo bien redactada la ley. Si esto no, no mueve el sentido del instituto en otorgar la denominación de origen, o en declararla, mejor dicho, entonces ya el instituto directamente la declara. Y si no, pues le, le dice al solicitante que no puede y ya se pelearán. ¿Y eh, qué puntos vamos a tomar en cuenta de las denominaciones de origen? En primer lugar, se deben señalar las normas oficiales mexicanas o criterios aplicables. Me parece bien, aunque creo que aquí a veces cuando uno lee la ley, pudiera parecer que, a la, ley le, que la ley le da demasiada importancia a las, eh, eh, a, a las normas oficiales mexicanas, cuando realmente aquí lo importante es la declaratoria de protección. Ese es un punto. Eh, también para hacer uso de la denominación de origen se tiene, de origen se tiene que tener una autorización. Esto es muy importante. Otro pequeño chisme. Una vez vi a un productor de un lugar que estaba buscando que se le diera ya la denominación de origen. Y días después de que ya se había autorizado la denominación de origen, llegó con su producto con la denominación de origen. Yo, cuando vi eso, inmediatamente dije, bueno, a ver, ya autorizaron, o bueno, más bien ya se declaró la denominación de origen. Pero eso no quiere decir que tengas autorización para usarla. Para eso se tiene que obtener una autorización especial ante el instituto. Es ilegal usar la denominación de origen incluyendo aquellas palabras acompañadas de términos como género, tipo, manera, imitación, etcétera. Cuidado con eso porque hay mucha gente que dice, "Ay, la vamos a poner imitación o tipo manchego." Eso viola la ley. Luego, puntos a tomar en cuenta además la falta de uso o de un uso contrario a la declaratoria o a la ley da lugar a la cancelación de la autorización de uso. Esto no existía antes en la ley. Quiere decir que si alguien deja de usar la, la autorización que le da el gobierno, la puede perder por caducidad. Y además de eso, no se inscribirán denominaciones de origen protegidas en el extranjero que estén dentro de alguna causal de negativa que hemos visto anteriormente, o bueno, que se ha que, que sea visto en la ley, que se señala en la ley, y entre ellas una que me llama mucho la atención es que... Si hay una marca registrada en México anterior a la solicitud de la denominación de origen, bien puede no proceder la denominación de origen y es una cosa muy relevante. Esta parte es un poco más divertida. Eh, denominaciones de origen mexicanas. Tenemos el tequila, que creo que todo el mundo conoce, ya saben, es un, una, un aguardiente de, de agave tenemos Olinalá que ya les mostré la cajita ya no, no sé si lo vieron en Facebook Live pero bueno está la, la cajita también de Olinalá está la denominación de origen mezcal también para otro, eh, otro destilado de agave eh, también tenemos el bacanora eh, alguien alguna vez ha tomado bacanora tú si sí has tomado bacanora sabes de qué se hace el bacanora no, ¿No? si la memoria no me engaña también se hace de un agave de un agave y eh, de qué lugares sonora efectivamente muy bien y luego tenemos el ámbar de Chiapas que se autoexplica el charanda que ya decimos dónde Michoacán, es el charanda de Michoacán es como la canción que decíamos que de eh, Michoacán no una canción que canta este Pedro Infante en donde dice este es que, y brindamos con charanda de Morelia ¿No te acuerdas? Bueno, no sé si la conoces, pero bueno. Luego tenemos también el café de Veracruz, el Sotol, que es otra bebida alcohólica, que si la memoria no me engaña, no es de una gabacia como tal, sino es de una planta que es hermana de la papa, es lo que entiendo. Eh, luego tenemos el café de Chiapas, tenemos el mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, del que ya habíamos hablado, la, la, la vainilla de Papantla. Tenemos el chile habanero de la península de, de, de Yucatán, ya con esta corrección que se hizo, tenemos el arroz del estado de Morelos, tenemos el cacao de Grijalba, tenemos también uno que se llama Chile Yahualica y tenemos la raicilla que es novísima, la acaban de autorizar la semana pasada, bueno, la acaban de declarar en el diario oficial de la federación. Estas son solicitudes de denominaciones de origen que están pendientes. Entre ellas tenemos queso chihuahua, tenemos el equipal, ¿alguien sabe qué es un equipal? Nunca nadie se ha sentado en un equipal. A ver. ¿Es un sillón? es, sí es una silla, un sillón que está hecho de madera y de cuero. Entonces, el, este equipal de Sacoalco, ahí Sacoalco, perdón, con la vista, pero... De, de Sacoalco de, de Torres, Jalisco, es la, la, la denominación de origen. Otro que es el Barro Canelo del Rosario del municipio de Tonalá, Jalisco. Otra, la sal de Colima, el chile maya y otro que acaba apenas de publicarse hace unas tres semanas aproximadamente que dice pluma. Yo tengo ahí un, un poco un tema de no, no me siento demasiado cómodo de hablar de pluma porque lo solicitó el estado de Oaxaca y yo creo que está mal solicitado porque pluma no dice nada. Realmente existe un lugar que se llama pluma hidalgo, pero el lugar se llama pluma hidalgo, y es un lugar donde se fabrica café, bueno, donde se hace café. Entonces, la idea es tener café, pluma hidalgo. Y tal vez en su defecto decir café, pluma. Pero pluma solito, yo tengo mis inquietudes con respecto al tema de la denominación de origen. más rápida vamos a hablar de indicaciones geográficas será que a mí las indicaciones geográficas no me gustan mucho entonces no le voy a dedicar mucho tiempo pero además lo cierto es que las indicaciones geográficas también ya están eh, incluidas de alguna manera dentro de lo que son las, las denominaciones de origen en cuanto a, a lo que es su legislación. O sea, es un poco parecido como a las patentes y a los eh, modelos de utilidad, que son muy similares. Entonces, la legislación general, o sea, cómo solicitar una denominación de origen y cómo solicitar una indicación geográfica es prácticamente lo mismo. Eh, el, digamos que el capítulo que habla sobre denominaciones de origen y sobre indicaciones geográficas es el mismo en la ley. Entonces, lo único que se diferencia es el concepto. Eh, la primera vez que escuché hablar, bueno, esto no lo hemos comentado, lo comentamos en clase, pero no lo hemos hablado aquí. Eh, la última modificación, las últimas modificaciones que hubo la ley de la propiedad industrial en México fueron en el 2018. Y en abril del dos, en marzo perdón, del 2018 fue cuando vinieron las modificaciones en México a, a la ley de la propiedad industrial relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Esto ya se los había comentado en clase, pero para los que no están con, eh, conmigo todavía inscritos, y bueno, también para, para nuestros amigos de Facebook Live Live, eh, es muy importante señalar que la figura de indicaciones geográficas no existía en México. Antes de esto, yo la única forma que podía tener de un poco explicar de qué se trataba y qué tipo de legislación era la aplicable era a través de decir que se aplicaba el concepto de indicaciones geográficas a través de la, de la Ley Federal de Protección al Consumidor de una manera indirecta. Esto quería decir, por ejemplo, que si ustedes hacían, eh, no sé, suéteres de saltillo, pues tenían que estar hechos en saltillo y no pueden estar hechos en. En, no sé, en Aucalpan, ¿verdad? Porque, ¿Por qué? Porque engañaban a la gente, no porque fuera diferente que lo hicieran en uno o en otro lugar, sino porque quien vende algo está obligado a, a indicarle de una manera veraz a las personas de qué se trata precisamente el producto que están vendiendo eh, y de dónde viene entre ellos como una de sus características, así como cuáles son los materiales en los que está fabricado y cualquier otra eh, eh, circunstancia que pudiera ser relevante dentro de la compra. Dicho todo esto, empezamos con indicaciones geográficas que como les digo, será una parte mucho más breve, eh, ya que las partes estructurales esenciales de las eh, indicaciones geográficas se aplican, eh, bueno, las denominaciones de origen, mejor dicho, se aplican a las indicaciones geográficas. Muy bien. Dicho todo esto, ¿qué es una indicación geográfica? Eso es usualmente la primera pregunta que tenemos. La primera es, ¿qué es un signo distintivo? ¿Cierto? Es un signo distintivo que asocian a los productos de cierta calidad y reputación con su lugar de producción. Ayudando a identificarlos en el mercado Es una definición muy sencilla Que también eh, yo obtuve A la hora de estar revisando la página de internet De Origin, en donde también tienen este tipo De documentos, por cierto Yo recomiendo la, la revisión de esta página Si la memoria no me engaña Es origin-medio-ig Y con eso bueno, Es .org si no me equivoco Y con eso ustedes pueden encontrar eh, Claramente esta página que es una buena referencia Ahora bien Anteriormente les había comentado que las denominaciones de origen surgen esencialmente y están reguladas esencialmente en el, eh, en el arreglo de Lisboa. El arreglo de Lisboa está manejado, está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que todos sabrán y los que no sepan eh, aquí presentes o nuestros amigos de Facebook Live, eh, de deberán de saber que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es parte del sistema de las Naciones Unidas. Esto significa que es un organismo público internacional que está financiado, es parte de la fina, del financiamiento de las Naciones Unidas y se especializa en propiedad intelectual. Y una de estas actividades que hace la OMPI es precisamente administrar el arreglo de Lisboa. Dicho esto, la OMPI no maneja de una manera formal algo que esté relacionado con indicaciones geográficas. Entonces, lo tradicional es acceder a otro instrumento internacional. Muy importante que incluso pudiera decir tal vez que desde el punto de vista comercial es más importante incluso que, que la, el, el eh, convenio de París que también está vinculado con todo esto o, o todos los convenios relacionados con bueno, el arreglo de Lisboa y es el que está relacionado con la Organización Mundial del Comercio. Como yo les había comentado existe eh, un anexo que se le conoce como el anexo 1C. Este anexo 1c se le llama en español ADPIC, en inglés se le llaman TRIPS, de alguna manera oficialmente el nombre del ADPIC es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y eh, este ADPIC es el anexo 1c del acuerdo por el que, bueno, es el acuerdo de Marrakech, todo el mundo lo conocemos así, es el acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio. Por qué es importante? Porque realmente no hay país que no forme ya en este momento y que es un país de importancia económica, que, que tenga un volumen importante económicamente hablando, que no forme parte de la OMPI, Digo, perdón, de la, de la Organización Mundial del Comercio. El único país que no formaba parte de la Organización Mundial del Comercio era China, pero ya, vamos, hace algunos años se integró al sistema, entonces, por ejemplo, al integrarse China, se obliga a firmar el acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio y todos los anexos. Hay anexos de muy diversos tipos, hay anexos de temas financieros, de temas de banca, hay anexos de temas, por ejemplo, de manejo de energía atómica, etc. Y hay dentro de todos esos anexos el que les insisto que es el anexo 1C y que conocemos como el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Y en su artículo 22.1, el ADPIC dice, a los efectos de lo dispuesto en el presente acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de este territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra, Característica. Caracteriza, característica perdón, del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Si se fijan, es una definición bastante similar a la que tenemos incluso aquí en México. Eh, y aquí es donde salta un poco la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas? Luego, para más, tenemos que la ley de la propiedad industrial en su artículo. 157 también tiene una definición de lo que son indicaciones geográficas y dice, se entiende por indicación geográfica el nombre de una zona geográfica o, o que contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a citada zona, un poco rebuscado, perdón, que indique un producto como originario de la misma cuando determinada calidad reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Y aquí recalco fundamentalmente. ¿Qué era lo que decía el anterior artículo 156 cuando habla de denominaciones de origen? ¿Alguien recuerda? Utilizaba una palabra muy específica cuando definía lo que eran Denominaciones de origen. Y que estaba un poco relacionado con esto, pero utilizaba qué palabra en vez de fundamentalmente, porque se si fijan aquí, dice característica del producto, sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. ¿Qué es lo que decían las denominaciones de origen? ¿Alguien recuerda? Hablaban de esencialmente. Y de alguna manera, cuando hablamos de denominaciones de origen, Hablamos de que estos vínculos entre la naturaleza y el ser humano son esenciales del lugar en donde se está adquiriendo el nombre. Y en el caso de la indicación geográfica es un poquito más laxo. Por eso será que a muchas personas les llama más la atención conseguir una indicación geográfica, porque se ha vendido la idea de que es más fácil conseguirlo. Y a lo mejor puede ser que sea cierto. ¿Por qué? Porque una indicación geográfica habla de fundamentalmente, no de esencialmente. Eso quiere decir que puede haber, digamos, ciertas lagunas, ciertos espacios laxos en donde no sea tan estricta la regla para poder pa fabricar un producto en una región y que este producto tenga, de alguna manera, ciertas características que no necesariamente hayan sido obtenidas, por ejemplo, en su materia prima en esa región. A mí el caso o el ejemplo que más me gusta para poder definir una, bueno, para ejemplificar, mejor dicho, una indicación geográfica es el caso del de león, por ejemplo. ¿Qué, qué hace el león? Que, me estoy refiriendo a la ciudad. ¿Qué hace el león? No voy a decir que el león cree que todos son de su condición, pero... Zapatos, eh, cueros, ¿no? zapatos, por ejemplo. Ahora, resulta, por ejemplo, que a lo mejor para hacer los zapatos, el cuero... De los zapatos pues, viene de vacas que son, pues, ¿qué será? De Nuevo León o de eh, Sonora o de Chihuahua, alguna cosa así. Si fuera una denominación de origen eso podría ser, eso tendría que ser imposible porque tendría que obtenerse, por ejemplo, el cuero de las vacas del mismo lugar y se tendría que fabricar el zapato con todos los insumos obtenidos en el mismo lugar. Pero en este caso no se da así. En este caso el cuero lo trae de otro lado entonces ya no es tan exigente el caso y tenemos algunos casos aquí que déjenme eh, aclarar que en algunas en, en algunos casos podría ser algunas de las algunos de los términos aquí denominaciones de origen, pero yo no los tomé como denominaciones de origen porque son o pertenecen a países que no forman parte del arreglo de Lisboa por ejemplo, tenemos el caso de Calamata. ¿Alguien ha escuchado o sabe qué cosa es Calamata? Calamata es un pueblo en Grecia y hay las aceitunas de Calamata que son muy famosas. A lo mejor en México no lo son, pero en, en Europa y por supuesto en Grecia, las aceitunas de Calamata son muy famosas y además son muy preciadas. ¿Por qué yo no pongo calamata como una denominación de origen, como ejemplo, sino lo pongo aquí, por ejemplo, entre las indicaciones geográficas? Pues porque resulta que Grecia no forma parte del arreglo de Lisboa. O, por ejemplo, también tenemos otros casos, eh, como podría eh, ser el caso de feta, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es el, el feta? Es el queso feta. ¿De dónde viene el queso feta? Es el del refrigerador nadie sabe nunca alguien había escuchado del queso feta el queso feta es un queso que viene de Grecia también y de hecho ese es otro de los chismes de, de la propiedad intelectual relacionado con denominaciones de origen y con indicaciones geográficas salud porque eh, hay fuert, ha habido fuertes pero muy fuertes pleitos entre Grecia y Dinamarca porque en Dinamarca tienen una industria por ahí en donde hacen varios quesos sucedáneos, por decirlo así. Entonces venden queso feta hecho en Dinamarca. Y si no me equivoco, también en Países Bajos también han hecho queso feta. Entonces hay pleitos. Que no es el único pleito. Uno que a lo mejor ustedes podrían escuchar más cercano es un pleito importante que ha tenido Francia con el tema del champán. Yo creo que con todos los países del mundo, con una gran mayoría de los países del mundo, eh, Francia y específicamente la denominación de origen champán ha tenido muchos problemas. Resulta que en, eh, en, eh, en España, toda la gente, o la gran mayoría de la gente, principalmente, digamos, eh, que podría haber nacido entre los sesentas y los ochentas, a lo mejor incluso antes, entre los 50 y los 80, tiende mucho a decirle al vino espumoso champán como un genérico. Entonces la gente dice, ay, es que yo quiero champán, y no se están refiriendo al champán francés, que decir champán francés es un pleonasmo realmente, porque todo el champán es francés. Pero ellos dicen champán, e incluso hablan del champán importado o del champán francés y del champán local, un poco como a la usanza norteamericana. En Estados Unidos hasta hace muy poco ha cambiado esta experiencia. Quien haya viajado a Estados Unidos podría haber visto en las cartas, en los restaurantes, que decía champán local o champán del país y champán francés. Eh, ahora ya le ponen bubbles, burbujas digamos, que es un poco más elegante tal vez por lo menos para ellos y, de, y, y además identifica cualquier vino no necesariamente siendo champán porque hay muchos vinos espumosos incluso hay unos muy baratos como el hambrusco por ejemplo pero eh, ponen así diferencia en el vino espumoso del resto de los vinos se le ponen bubbles en el caso de, de, de españa por supuesto lo normal y lo que se debe de hacer es eh, utilizar la la denominación de origen champán para todas las botellas de vino blanco espumoso hecho con el método champonnier, eh, para, eh, o, o, por supuesto, obtenidas las uvas y el, el proceso dentro de la zona de champán en Francia. Y además el gobierno así lo reconoce, sin embargo, en el día a día la gente eh, sigue diciéndole champán al caba que realmente en España, principalmente en la zona norte de España, eh, en la zona de Cataluña principalmente, hay una, una región muy importante donde se fabrica el cava. El cava y el champán son iguales. Yo que no me oigan ni los catalanes ni los franceses, ¿verdad? Pero eh, el, realmente el proceso es el mismo, que es este método champonier, que es un método creado... ¿Tú sabes quién lo creó? ¿No sabes qué monje? Es un monje famoso, así es, Don Periñón era un monje francés que fue el que inventó el método Champonnier y esencialmente, a diferencia, por ejemplo, de un refresco, el método Champonnier lo que hace es que obtiene dentro del vino, eh, de un vino blanco, gas carbónico por, obtenido por un proceso natural. No, por supuesto, inyectado. Yo, en, en aquel entonces no existía el gas carbónico eh, sintético, por decirlo de alguna manera, o el gas ca carbónico artificial. Y, y este, este monje inventó este procedimiento champonir. Entonces, el cava, que es un vino blanco espumoso, proveniente principalmente de las zonas de Cataluña, también es una bebida que tiene... Si no, es igual, una gran característica, es una gran similitud al champán. Pero de manera vulgar, todos los españoles le dicen champán, todavía al día de hoy le dicen champán al, al cava, por ejemplo, ¿no? o a cualquier vino de una manera general. Entonces son chismes y, y eso no se ha podido finalmente resolver. Ahora, eh, estos son ejemplos de indicaciones geográficas. Cordero de Navarra. Chorizo riojano, el cual, por cierto, tengo allá afuera una muestra para quien quiera probar chorizo. Jabugo, ¿alguien sabe qué es jabugo? Es famosísimo. Exactamente, es el jamón, famoso jamón de jabugo, que es uno de los. Ese es jamón serrano, y, y de hecho es jamón de jabugo, eso se le llama, que es un jamón muy fino. Eh, está el, el cabrales, ¿sabe? ¿Quién, es, ¿quién sabe qué es cabrales? Un queso, ¿no? El queso, efectivamente, es queso cabrales, que es un queso muy similar al queso roquefort. También es un queso que tiene hongos y que se van desarrollando. Es un queso fuerte, pero es el queso Cabral, es que también es una indicación geográfica. Tenemos el queso Casín, ¿alguien lo ha probado? Lo venden incluso aquí en México. Eh, es es un, un quesito, lo venden pequeño y eh, es un, un queso con un sabor muy fuerte. También es un queso maduro y es español, pues es un, un queso con un sabor bastante fuerte. A mí me gusta, pero habría que tener gusto por los sabores fuertes. Del famoso queso manchego, que es el queso que viene de la mancha, que también allá afuera vamos a tener oportunidad en un momento más de degustar para que quien no haya probado el queso manchego. No estamos hablando del queso manchego con el que hacen sus mamás las quesadillas, por cierto. Es un queso de oveja curado que viene de la zona de de la mancha en españa ¿no? y luego tenemos el cava que estábamos comentando tenemos también la denominación de origen rioja que yo creo que todo el mundo la conoce es pues muy famosa por, por sus vinos también tenemos la, una región muy famosa de vinos en españa que es la zona de la ribera del duero que hace a mi gusto de los mejores vinos que hay eh, también tenemos el edam alguien conoce edam o el Gouda, son quesos de dónde de, de Países Bajos efectivamente son este neerlandeses y eh, ahí de ahí vienen estos quesos Calamata que ya les expliqué de qué se trata el queso feta, que también ya les expliqué Darjeeling, como les decía es una población en, eh, en la India en donde se de donde se obtiene el, el té un té muy famoso allá afuera ahí. no tengo agua caliente para té pero bueno pueden ver la caja y eh, también tenemos este que yo no soy bueno para el alemán, pero es digamos que un jamón de Westfalia que es una región en, en Alemania también que es un jamón famoso pues para yo no lo conozco, nunca lo he probado, pero no sé si alguno de ustedes haya, lo haya probado, pero hay una región que se llama Westfalia en, en en Alemania y ese jamón se da ahí y bueno, se fabrica ahí y según esto es famoso. Por lo menos tiene indicación geográfica. Eh, está Ceilán, que como les había comentado, es también otra región, es otro, otra población en la India donde también tienen tradición de fabricar, de preparar y de hacer té. Y el famoso Scotch, el famoso Scotch whisky, ¿no? el whisky de, de, de Escocia, que también es muy famoso. Eh, por ejemplo, explican. Que en el caso del Scotch es una indicación geográfica. ¿Por qué? Porque no todos los implementos vienen de la zona de Escocia. O sea, no todos los implementos para fabricar, no necesariamente toda la malta o el, el agua se supone que de ahí lo obtienen, pero bueno, no todos, digamos, los ingredientes para fabricar el, el whisky vienen de ahí. Hay otros que no vienen aquí señalados. Yo les había comentado, no, bueno, no sé si haya sido tan enfático, pero ahora voy a ser muy enfático. Estados Unidos no coincide y no creen en las denominaciones de origen ni en las indicaciones geográficas. Ellos lo ven directamente en todo caso y como mucho como marcas colectivas. Sin embargo, lo cierto es que en Estados Unidos también tienen lo que podríamos llamar indicaciones geográficas con un régimen distinto, pero también son indicaciones geográficas. Eh, hablando precisamente con, cuando estaba hablando del scotch, también me acordé de otro. ¿Alguien se acuerda cuál whisky es famoso en Estados Unidos? ¿De dónde es? Eh, eh, lo que pasa es que hay whisky y hay bourbon. Y el bourbon, de alguna manera, bueno, tiene sus diferencias, pero de alguna forma, es whisky y bourbon. Pero hay uno muy famoso. No, no conozco el de Luisiana, el el pero hay uno que es muy famoso, que es el de Kentucky. El whisky de Kentucky, que es muy famoso. O el whisky de Tennessee. El Johnny Walker Scotch. Es escocés, así es. Pero el, el, en este caso, por ejemplo, tenemos el whisky de Kentucky, que es famoso, es muy famoso, y también tenemos el whisky de Tennessee. Entonces, son, muy, son whiskies muy famosos. Incluso, ahora sí, por ahí, el Jack Daniels, por ejemplo, es whisky de Tennessee. Esa es una indicación geográfica. Hay que tomarlas en cuenta. ¿Cuáles son las indicaciones geográficas en México? Mi primera respuesta es que no hay ni una. ¿Por qué? Porque la legislación apenas acaba. De, de entrar en vigencia, en vigor. Entró, si la memoria no me engaña, en mayo del 2018. A pesar de eso, ya hay algunas solicitudes como las que tenemos aquí. Eh, el chile poblano. Yo, francamente, no sé si todos los chiles poblanos vienen de Puebla. No sé si alguno de ustedes sepa. Pero bueno, ya el chile poblano levantó la mano. El pulque de Hidalgo. A mí no me gusta el pulque, pero bueno, también no creo que el, en Hidalgo sea el único lugar donde hay pulque. Hay algunas zonas muy tradicionales de fabricación del pulque, por ejemplo, como algunas zonas de Puebla y Tlaxcala. Eh, pero bueno, ahora aquí Hidalgo dicen que, que ellos hacen buen pulque, ¿no? Luego también tenemos el estaventún. ¿Alguien ha probado el Xtaventún? No, ¿Tú no has probado? ¿A qué sabe? Pues bueno, el shtaventún es istaventún. Es un poco como lo que discutíamos, creo que por ahí con alguna de mis alumnas, o, o con alguien estaba comentando. A ver, el anís es anís y el chinchón es chinchón. O sea, el anís, o sea, no es anís chinchón, sino es chinchón. Así también, es, aquí tenemos que estaventún. Pero a qué sabe, ¿te acuerdas? Es un licor, es un licor dulce, es un licor dulce que además se hace con miel de abejas, pero tiene un sabor similar al del anís. Entonces, eh, además, lo que diferencia o lo que se destaca con el Chitaventún es que está hecho con miel de abeja. Es eh, Se consigue mucho en la zona de Yucatán. Se ve que aquí ya aprendieron, entonces en vez de decir Chitaventún de Yucatán, ya le pusieron Chitaventún de la península de Yucatán para que no pase como con el chile habanero. Luego tenemos el durazno criollo de, de Calpan, que yo no tengo idea de dónde sea. No sé si ustedes conocen de, del durazno, pero parece que es un durazno importante. Y también tenemos la pera lechera de Calpan. Ese no la, no la conozco tampoco, pero esa, la otra sí es un poco más famosa, la famosa manzana panochera de Zacatlán. No sé si han escuchado el famoso Zacatlán de las manzanas. Sí, sí, sí. Esas manzanas vienen de ahí, entonces bueno, se supone que creen que puede tener características propias de las indicaciones geográficas y luego tenemos el mezcal de Oaxaca, lo cual, lo cual es una cosa que podríamos hablar largamente, pero tendríamos que apagar el Facebook Live para eso. Pero lo cierto es que, a mi punto de vista, hay un error en, en esa denominación, en esa indicación geográfica. Legalmente es un galimatías. Y y además creo que no está resuelto apropiadamente. Habíamos dicho que en Estados Unidos realmente ellos no valoran las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. No quiere decir que no haya algo. Eh, existe, por ejemplo, la... Bueno, para mí es famosa porque los en, me los he encontrado en varios eventos. Eh, no, a lo mejor aquí nunca había nadie escuchado, a lo mejor ni siquiera del Estado, pero la papa de Idaho es famosa. Entonces, eh, lo, la gente, los productores de la papa de Idaho... Por supuesto, están en pro del sistema de indicaciones geográficas. Y también tenemos otra entidad que esa, si es más probable que la hayan escuchado, los famosos vinos del Valle de Napa, que está en el estado de California, en Estados Unidos. También ellos han tenido un acceso. Y miren, eh, Estados Unidos, yo siento que está migrando, a lo mejor no todas sus generaciones, pero Estados Unidos está migrando a, eh, ¿cómo decirlo? A un mejor comer. Y a, a un poco a hacer como le llaman foodie, ¿no? o sea, a tener cierto gusto por la comida. Nosotros todavía identificamos a muchas personas de los Estados Unidos como gente que va y come hamburguesas y, y come papas fritas y todo ese tipo de cosas y, y, y refresco de cola. Eso no es cierto ya. Lo cierto es que hay muchas personas que se están cuidando desde el punto de vista físico, pero además hay muchas personas que están cada vez dándole cierto valor a cosas que antes no le daban valor, como por ejemplo al vino. A tomar con vino. Yo estoy sorprendido la última vez que estuve en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cultura vitivinícola importante. O sea, mucha gente hace 15, 20 años despreciaba a los Estados Unidos y sus vinos y actualmente tienen unos vinos de muy buena calidad y, y no nada más, a lo mejor los más famosos son los del Valle de Napa, pero en Oregon hay unos vinos muy buenos, en el estado de Washington hay unos vinos muy buenos, eh, en toda esta zona, digamos, del, del Pacífico, se están dedicando a hacer vino, y están haciendo buenos vinos y hay... Varias zonas en Estados Unidos en donde están fabricando, produciendo vino de buena calidad. Y otra cosa también que es impresionante, la cantidad o el desarrollo que ha habido con respecto al tema de la cerveza, por ejemplo. Principalmente en la zona norte de Estados Unidos. O sea, antes era la Bud y, y ya, o la, la coronita, ¿verdad? La corona. Y ahora eh, hay muchas fábricas de, de, de cerveza de muy alta calidad. Entonces yo creo que hay que entender que el mundo no es como lo conocíamos. Eh, un poco hablando de la Unión Europea, y ya prácticamente con esto terminamos nuestra sesión, eh, la Unión Europea es un poco más compleja. Lo primero que les puedo decir es que nosotros estamos un poco más avanzados que ellos porque la Unión Europea, a pesar de que tiene un régimen bastante amplio y bastante claro y bastante estricto con relación al tema de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen, resulta que en Europa no reconocen los productos industriales como productos protegibles por denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Eso quiere decir que, eh, por ejemplo, yo les, no lo tengo por aquí, pero este, les mostraba eh, la otra vez en clase una navaja que está hecha en Solingen. Solingen es un pueblecito en el, en, eh, no, no la tengo por aquí la mano. Eh, es, es un pueblecito que está en Alemania y en este lugar es muy famoso. Bueno, este lugar más bien es muy famoso por el tipo de productos de corte que hacen. O sea, cuchillos, navajas, tijeras, espadas, bisturís, eh, navajas para rasurar navajas de filo eh, libre pues para rasurar o, o, o navajas de repuesto hacen todo tipo de productos de corte y quien conoce y ve Solingen identifica que se trata de un producto de calidad y resulta que Solingen no puede tener una denominación de origen o una indicación geográfica protegida por esto. O el otro caso que acabamos de ver hace un momento. En el caso de Bohemia, por ejemplo, la protección no la pueden obtener a través de una denominación de origen o, no, o de una indicación geográfica, porque se trata de un producto industrial, de vidrio, de cristal, el cristal de Bohemia. Pero como es cristal, no puede tener una protección. ¿Qué cosa es lo que tenemos en Europa? En primer lugar tenemos las indicaciones geográficas y su definición, podríamos decir que es que o, o la indicación, perdón, la, la denominación de origen está reservada para aquellos productos con los mayores vínculos, con los lugares de donde son obtenidos o fabricados. Totalmente en línea con, con el arreglo de Lisboa y también con, pues, con la legislación en general. Eh, nada más que solo puede aplicarse a comida, a productos agrícolas y a vinos. Por ejemplo, si pueden caber cervezas, pero como yo les decía, cristal de Bohemia, no. Eh, navajas o artículos de corte de Solingen, no. Y así otros productos. Por ejemplo, en, eh, en España también hay unas zonas muy famosas porque hacen espadas y todo esto creo que... Me está escapando en este momento. En Ávila, eh, el pueblo de Ávila es muy famoso porque hacen espadas, cuchillos, todo este tipo de cosas. No tiene forma de obtenerse una protección porque solo es para comida, para productos agropecuarios y para vino. Este es la, la, el punto. Y con respecto al tema de, de, la, bueno, de, de la regla general de la, indica, de la denominación de origen en Europa, se, cada parte de la producción, proceso y preparación debe de hacerse en la región. En donde de donde está delimitada la denominación de origen. Y en el caso de los vinos, sólo pueden hacerse con uvas que vengan de ese lugar. Tenemos por otro lado las indicaciones geográficas, que como les había comentado, son un poco más sutiles, son más flexibles. En el caso de las, denominaciones, de las indicaciones geográficas, tenemos que enfatizan la relación entre una región eh, geográfica específica y el nombre del producto, donde una calidad eh, particular reputación u otra característica es esencialmente atribuible al origen geográfico. También solo aplica a comida, a productos agrícolas y a vinos. Para la mayoría de los productos, al menos alguna de las etapas de producción se tiene que hacer en la región, pero no todas las etapas se tienen que hacer en la región como en, las, en el caso de las denominaciones de origen. Y además de esto, en el caso de los vinos, si sí permiten que haya un quince por ciento de uvas que no vengan de la región, quiere decir que el ochenta y cinco tienen que venir de la región, pero pueden o se permite que un quince por ciento hasta un quince por ciento de la mezcla del caldo que se prepare para hacer un vino puede venir de otras regiones en el caso de una indicación geográfica protegida. también esta regla aplica para espirituosos y para lo que se llama vinos aromatizados. Eh, ¿Qué significa? Que no hay denominaciones de origen para bebidas alcohólicas que no sean vinos. O sea, para cualquier licor, o para cualquier espirituoso, o para cualquier vino fortificado, por ejemplo, solo cabe la protección de la indicación geográfica protegida. No se puede obtener. ¿Por qué? O Así sea, lo tienen legislado. Mi impresión es que eventualmente esto va a cambiar, porque no está alineado con el resto del mundo y yo no encuentro por qué, por ejemplo, Scotch no podría decir, bueno, pues yo tengo denominación de origen, ¿no? Si cumplo con todas las reglas, ¿por qué no voy a poder eh, tener la protección, ¿no? Y así, la grapa, por ejemplo, la grapa italiana o el limoncello italiano, por ejemplo, el brandy que estamos comentando, el brandy, por ejemplo, el, el cognac, todo esto puede obtener una protección por indicación geográfica protegida, pero no por denominación de origen por las reglas europeas. Luego también tenemos una figura que aquí me traje nada más para que la conozcan. Yo incluso no podría decir que es parte ni de las denominaciones de origen ni de las indicaciones geográficas. Es un poco peculiar, pero se trata de las especialidades tradicionales garantizadas. La regla es que no está vinculada con una región, sino más bien con la tradición de fabricar algo. Entonces, por ejemplo, hablan, hay una cerveza que en este momento no me acuerdo del nombre, pero hay una cerveza que se hace en Bélgica, por ejemplo. Ahora, a lo mejor los lúpulos y, y la materia prima no vienen de Bélgica. Ya, en Bélgica realmente no se puede sembrar prácticamente nada. El clima es muy fuerte, entonces es muy difícil obtener algunos, algunos tipos de sembradíos, como maíz o como eh, este lúpulo, etcétera. Es difícil que se dé, pero lo que hacen es que importan esos productos y entonces eh, los utilizan después para fabricar cervezas que tienen la identificación de una especialidad tradicional garantizada. Y aquí dice que es utilizada para destacar los aspectos tradicionales de un producto como su forma de fabricación o su composición sin estar vinculado a un área geográfica específica. Se emplea principalmente, y este es un punto importante, para combatir falsificaciones y para evitar el abuso en el uso de las denominaciones. Y solo es aplicable para comida y para productos agropecuarios. Con esto concluyo. Eh, no sé si hay alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Eh, como les había comentado, bueno, para empezar les agradezco. Vi por ahí que que ya alguno no aguantó al final y, y terminó yéndose antes pero mejor para nosotros así nos queda, no, nos va a tocar más de de chufa de horchata de chufa pero eh, vamos actualmente eh, vamos en este momento cualquier duda que tengan la pueden desahogar si alguien la quiere hacer de una manera más personal lo puede hacer vamos a los invito a un a un convivio que este que bueno pues he organizado con mucho gusto, me da mucho gusto que hayan compartido conmigo no nada más esta clase sino también todo el módulo de propiedad intelectual y por supuesto me da mucho gusto a todos los que están eh, inscritos pues que estén formando parte del módulo bueno del diplomado de derecho corporativo de la dirección de educación continua de la universidad iberoamericana los invitamos a participar por supuesto en facebook live y, y también los que aquí están y todavía no se han inscrito. Les invitamos, creo que es una experiencia muy interesante. Habiendo dicho esto, eh, abrimos el piso a preguntas. ¿Qué es? Por favor, adelante. Sí. Nos comentó que eh, bueno, la Unión Europea no, las denominaciones de origen sí están reconocidas en la Unión Europea, uh -huh. ¿okay? en Estados Unidos no. Uh -uh esto digamos que podría es por eso que Estados Unidos usa whisky indiscriminadamente sin que vaya el whisky entendemos que es irlandés ¿o? no no a ver eh, muy muy concreto con el caso del whisky el whisky es el nombre de un producto de hecho por ejemplo y acuérdense las reglas señalan que yo no puedo sacar un nombre cómo le podríamos aquí llamar un genérico yo no puedo sacar un genérico y ponerlo como una denominación de origen y en este caso whisky es pues, como decir ron o como decir eh, vodka o como decir eh, ginebra que por cierto yo no sé si vieron por ahí una película muy simpática de que se llamaba este al diablo con el diablo y ahí salía un sujeto explicando de por qué el ginebra se llama ginebra no tiene que ver con la ciudad sino tiene que ver con el enebro que es la frutilla de la cual se obtiene el ginebra eso no lo averiguo yo, me acuerdo de la película. Pero eh, el, en este caso el whisky no es un... Mm, mm. Así es, lo que pasa es que hay términos, por ejemplo, si yo te digo limonchelo, eso no te dice nada. O sea, limonchelo es simplemente pues, algo, es pues, como decirte en español limoncito. Pero si te digo limonchelo de Padua, bueno, entonces ya quiere decir que el limonchelo viene de Padua. Igual en el caso del whisky si yo te digo whisky de Escocia o whisky escocés, scotch whisky como todos lo conocemos viene de Escocia. También incluso en, eh, eh, existe por ejemplo un, un whisky que no es muy famoso en México pero que tiene también su buena su buen mercado que es el whisky irlandés que es Irish es con lo que se hace el famoso Irish Coffee. El, el Irish whisky es también un whisky irlandés pero la palabra whisky es una palabra, una palabra general. Sí les puedo decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con estos términos que yo les comentaba, eh, manchego, feta, este parmesano, por supuesto, eh, todo esto son términos que para ellos no son una denominación de origen y no le dan ningún tipo de respeto. Y el tema, por ejemplo, de, del champán es un caso, el coñac, ¿no? que no, no los identifican. La única forma de conseguir que haya algún tipo de protección, como por ejemplo si lo está obteniendo México con respecto específicamente al caso del tequila, y además está buscando también obtener con respecto al caso del mezcal, es a través de los tratados de, de, tratados de libre comercio. O sea, en México, por ejemplo, estamos ya prácticamente porque se apruebe el Tratado de Libre de Comercio, el nuevo Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, como le quieran llamar nombres raros, pero este Tratado de Libre de Comercio eh, busca proteger, por ejemplo, busca realzar la protección del tequila, pero no porque sea una denominación de origen, sino porque, por ejemplo, México dice, bueno, le dije a Estados Unidos, mira, yo te voy a proteger el whisky de Tennessee y el bourbon y. Este, te voy a reconocer el vino de napa y tú reconocen el tequila y entonces se le da protección aquí aunque no sea una denominación de origen formalmente hablando y eh, allá nos protegen el tequila y también pues allá, eh, por ejemplo en canadá oye pues este no sé la miel de maple o la miel de maple de canadá o algunos productos de alguna manera también allá hacen whisky por ejemplo el whisky canadiense entonces, este tipo de productos uno por uno se van negociando principalmente en tratados bilaterales o multilaterales. Y así es como se obtiene la protección. Uh -huh. ¿Más preguntas? ¿Alguien por allá que tenga alguna pregunta? No Hay sé. alguien que dice, yo lo que tengo entendido es que whisky, sin la E, uh -huh. solo es en Escocia exclusivamente y los demás se denominan whisky. Hay un whisky y un whisky. La diferencia, hasta donde yo sé no soy experto, pero la diferencia es en la forma de producción. Y el whisky está, el whiskey, digamos, está más relacionado con precisamente el whisky que se hace en Estados Unidos. El, el whisky, que es de la forma que nosotros usualmente lo vemos, es efectivamente el que se hace tanto en Escocia como también en Irlanda. En, también el Irish whisky también se escribe igual. Y el whisky, digamos, con una E ahí clavada en medio... Ese es hasta donde yo lo entiendo más relacionado con el Bourbon y con estos productos hechos en Tennessee, en Kentucky, etcétera. ¿no? No. Es lo que yo entiendo. Gracias. Ay, no, para nada. ¿Está alguna otra pregunta, alguna duda? Finalmente, eh, si alguien está utilizando, un, por ejemplo, en algún queso eh, una denominación de origen sin ser, no sé, este, no sé si Gruyère uh -huh. tenga denominación de origen. Gruyer es muy interesante porque sí tiene una indicación geográfica, uh -huh. pero una vez estamos con la misma situación, o sea, existe el queso Gruyer, que me imagino que todos habrán escuchado, que es propio de Suiza, pero Suiza tampoco es parte del sistema de la regla de Lisboa, entonces no se le puede llamar como tal una denominación de origen, pero sí podría tener las características. Bueno, o, ¿O el queso que, el video que nos puso? Es este? ah, el parmesano, el parmigiano ¿El parmesano, rellano. Si alguien empieza a utilizar esta denominación de origen sin que sea de este este queso, ¿la autoridad, o sea, es el INPI quien se encargaría de hacer la presunción, ¿Lo hace de, de o tiene que haber una eh, denuncia por parte de…? Mira, que? es una pregunta difícil. Eh, tiene las facultades para hacerlo de oficio, ah, pero yo solo sé que un par de veces lo han hecho. Usualmente no lo hacen y ahí entramos en un tema político, un tema de… Eh, por ejemplo, en México ha sido un gran conflicto el tema de lo del queso este, manchego, porque pues, todo el mundo aquí conoce que el queso manchego es con el que hace la, la mamá las quesadillas. ¿no? Eh, ha sido un gran problema, porque evidentemente allá reclaman un derecho y aquí pues, ya tenemos este, una tradición ¿verdad? de decirle queso manchego a un queso. que pues, yo creo que ni es queso, ¿no? o sea, este, ha de estar hecho un montón de suero, de leche y tú saber qué cosas tenga. Yo creo que lo que menos tiene es queso. Pero de alguna manera lo que comemos lo que utilizamos para las quecas. ¿no? Pero es ya un tema político. Sí tiene facultades el instituto y debiera de perseguirlo de oficio. En su defecto, ante el reclamo del consorcio del consejo regulador. ¿no? ¿Alguna otra? Por favor. Yo tengo una pregunta, tal vez es muy genérica, pero eh, partiendo de la idea de que, bueno, lo que indica la ley, eh, eh, una denominación de origen reúne elementos como lo veíamos como el clima la temperatura la tierra el aire el sol etcétera me surge la duda porque la única manera en que puede perder su vigencia es cuando alguno o algunos de estos elementos se pierden no sé si en algún momento la ley se tendría que adaptar insisto puede ser muy genérico al calentamiento global bueno si sucede el calentamiento global y el producto que tú tenías antes ya no existe pues más bien yo sería de la idea que tendría que concluirse la vigencia de la denominación de origen uh -huh. eh, 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 tristemente por las circunstancias ecológicas estamos perdiendo muchas cosas que luego la gente no se percata una de ellas es la madera del de, de inaloe yo no eh, podría asegurar que nadie de ustedes había escuchado del inaloe sino hasta el día de hoy y además el que sepan que es una madera preciosa y además que es una madera que está en vías de extinción pues es triste, el problema es que muchas gente no lo entiende, no lo entiende, yo no podría entender la existencia de una, una pieza de olínala que estuviera fabricada con pino, por ejemplo, no o cualquier otro tipo de madera y nada más que le untaran por ahí alguna especie de aromatizante artificial ya no sería el producto, bueno y que es endémica ¿no? sí, es propia de, es propia de la zona de, de Olinala en Olinala es un pueblo que está cerca del eh, de Chilpancingo, bueno cerca relativamente, Está estar como unas seis horas, cinco horas en carretera, en la zona, si no me equivoco, de tierra caliente en, en, en Guerrero, es un pueblecillo. Y que sí, efectivamente es una planta endémica de ahí. Por eso es que cuando comentabas del tema de lo de las plantas endémicas, ahora que, que estamos reflexionando, pues sí podría tener alguna relación, ¿no? viéndolos desde ese punto de vista. Pero me parece interesante el punto, lo recuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Sí, por ejemplo, yo tengo una duda, aterrizándole un ejemplo, por el, el aguacate, por ejemplo, que producen en Michoacán, uh -huh. que lo tiene diferentes calidades. Por ejemplo, uno al. Creo que la calidad más alta se envía a Japón, otro a Estados Unidos, y creo que la de menor la dejan para el mercado nacional. Pero, por ejemplo, atendiendo a tal vez alguna circunstancia que cambie, por ejemplo, ya no lo puedan producir de la misma manera, misma calidad aquí, y estaba viendo que hay muchos este, intentos en Japón y en Estados Unidos, eh, en, genéticamente y todos esos estudios que hacen para replicar otro tipo de productos. Si aquí se terminara porque ya no pudieran producir y lo logran eh, adaptar a otras condiciones, ¿aquí se terminaría, por ejemplo, la denominación y allá lo después, en cuanto se termine, lo pueden obtener? No, mira, es interesante tu pregunta y la respuesta es no. Porque una de las características esenciales es precisamente el vínculo geográfico. Entonces, si tú tienes un producto que pudiera ser incluso idéntico, pero no está geográficamente localizado donde debiera de estar, no puede, no puede tener la denominación de origen. Lo pueden vender y a lo mejor ellos le podrían poner una nueva denominación de origen o podrían buscar alguna otra forma de protección, pero la denominación de origen, por ejemplo, si vamos a pensar que hubiera aguacate de Michoacán, si ya no se hace en Michoacán, sino ahora se hace, no sé, en China, no puede usar la denominación de origen. ¿Por qué? Porque la denominación de origen solo procura y solo protege los productos que se han producido en Michoacán y en las regiones de que en todo caso pudieran estar relacionadas con ese producto pero no en China es interesante la pregunta pero sí o sea, el vínculo geográfico ahí es indispensable pues porque al final o sea por ejemplo si se terminaran aquí las condiciones ellos no pueden decir que al final o sea ahora estas o sea el, el territorio donde yo lo estoy produciendo Ahora ese es el, el, el nuevo vínculo ambiental y todo eso, no, porque ahí ya no se puede. Exactamente. O sea, exactamente. Es que se o sea puedes, puedes bien sembrar, pero no va a ser necesariamente una, la misma planta. No va a ser otra planta. Va a ser otra planta. planta? Puede ser incluso mejor, tal vez, pero va a ser otra planta. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Cuál sería el proceso que tendría que seguir el Consejo Tequilero o el Estado Mexicano para proteger el tequila? En el caso de los chinos asiáticos que se llevan una penca de agave para producir tequila y le dan esa denominación de tequila. Mira, de tequila. Eh, eh, eso usualmente las legislaciones... A ver, como ya había comentado, China ya forma parte de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Para que China perteneciera a la OMC, tuvo que firmar acuerdos y entre ellos el 1C, que es el ADPIC, que ya habíamos comentado. Existen reglas de combate a estas actividades que están relacionadas precisamente con la eh, con la competencia desleal, eso es una competencia desleal. En el caso del mezcal, por ejemplo, sé que están produciendo productos similares al mezcal en España, en Sudáfrica, en Estados Unidos y me parece que también en China. Eh, lo que hacen efectivamente es que se llevan pies de, de la agave. Y los van trabajando allá y después van empezando a fabricar bebidas. Incluso eh, yo vi una botella de, de, entre comillas, mezcal hecho en Sudáfrica. Y si uno ve la botella, incluso tiene rasgos similares. O sea, si uno lo ve de lejos, piensa que se trata de un producto mexicano porque tiene rasgos de productos en una máscara, así que parece una artesanía mexicana y todo eso. Eso yo lo veo como un engaño al consumidor porque no es mezcal. Ahora, ¿cómo se puede combatir? Pues precisamente a través ya sea del ejercicio del arreglo de Lisboa o en su caso, digo, México afortunadamente tiene firmados tratados de libre comercio con todo el mundo, entonces eh, usualmente los tratados de libre comercio prevén qué hacer en el caso de temas de violaciones de propiedad intelectual. Entonces, en este caso, ahí aplicaría esa circunstancia. Lo que podríamos perfectamente hacer sería detener el... Eh, o sea solicitar más bien que las autoridades detuvieran el producto hace no mucho tal vez hace tal vez que sea unos seis meses fue relativamente famoso que la autoridad aduanera alemana detuvo contenedores con miles de litros de tequila y cómo fue eso pues porque tequila se quejó hice una labor de investigación y dijeron mira ahí vienen líquidos que tienen similitud al tequila y que además están pretendiendo vender como tequila detenlo entonces, la autoridad lo detiene porque es un fraude. Prácticamente en todo el mundo, en las legislaciones, está reconocido como fraude a, principalmente al consumidor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues, este, si no hay más, no, no sé, este, Hilda, si hay algo por ahí en el Facebook Live. Pues alguien muy interesado en el diplomado. Ah, muy bien, me parece Entonces, perfecto. Este, ya le estoy dando información para Super. que nos acompañe a la siguiente generación. Eh, me parece genial, perfecto. Muy bien pregunta no bueno, pues eh, les agradezco mucho el favor de su atención, su paciencia, sobre todo porque fue mucha la paciencia, entonces espero que les haya parecido interesante de una de más bueno de nueva, man, de nueva ocasión, me disculpo porque. Eh, Anabel no pudo estar presente, ella lo lamenta mucho y de hecho, de una vez se los comento, eh, hay la, el proyecto que también por supuesto tengo que discutir, discutir con Hilda y con la universidad, pero hay la intención por parte de Hilda de en algún de, perdón, perdón, no por parte de Hilda sino por parte de Anabel de venir entonces nada más que tenga la oportunidad y todas las autorizaciones por parte de la Unión Europea, de la delegación en donde ya se encuentra, entonces bien podría venir y si encontramos la oportunidad, pues ya buscaríamos a lo mejor eh, organizar un evento ya sea el sábado o a lo mejor entre semana y ya, ya veríamos también dependiendo de cómo se puede organizar todo esto y de si hay posibilidades. Eh, que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Miren, si gustan, más o menos les explico. Este, por ejemplo, es cerveza de Don. Además Alemania. es la famosa de Oktoberfest. Y aquí tiene su logotipo. Que es el que les enseño. Que es la indicación geográfica que dice... A ver, ve, ve cómo dice ahí. A lo mejor viene en alemán, pero no sé. Esto que está aquí... Es, eh, son las dos versiones de la cerveza que es la cerveza de donde que bueno que todos ustedes conocer que es la, la cerveza Budweiser. Entonces eh, en esta, bueno la historia más o menos cuenta de que un checo se fue a Estados Unidos registró la marca y, y allá en Estados Unidos existe la marca presente Budweiser es tan difícil de pronunciar que ya incluso la quitaron ya más bien la gente dice Bud es lo que la gente usualmente menciona ya, pero esta es la original Budweiser y aquí dice precisamente Budweiser. que Es la cerveza Budvar es una zona de, 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 de la República Checa. Entonces es algo así como la cerveza de esa zona, de esa región Budvar. Y tenemos acá como por el tema de las marcas, como existe la marca, por ejemplo aquí en México está registrada la marca eh, Budweiser a favor de la empresa norteamericana. Entonces para que vendan la empresa checa aquí en México, lo que hace es que le ponen checkback en vez de ¿Sí? Bueno, Este pues, claramente es son tabacos de, de bueno. son puros. Habana son habanos té de Darjeeling. Estos los traje porque es té de Ceilán. Este es té de Darjeeling también. La cajita ya la vieron. Aquí hay eh, este, coñac, Este que está acá es precisamente un scotch whiskey, Ahí hay un, un brandy. Este aceite que es el que están probando es un aceite toscano, que es también una denominación de origen en este caso. Déjame nada más confirmar. No, es una indicación geográfica protegida. Es una... protegen a través de indicación geográfica. ¿Ya probaron este? este es este la, la chufa que es horchata de chufa de Valencia, también tiene su protección. Incluso por atrás se ven los sellos. Estos son eh, este, los espárragos que creo que ya probaron. No sé si les gustaron no. Este es sotol, que no es, no es muy fácil que lo vean. El de atrás es charanda, el de atrás es mezcal. Y atrás tenemos el pisco, que es el que les había comentado, pues pisco peruano, por supuesto. Y ese que está ahí en el fondo es el bacanor. El, el bacanor es muy difícil de conseguir. Complicado. Aquí hay ron que también tiene indicación geográfica, que es ron de Guatemala. Y bueno, pues es principalmente toto. Aquí están todos los ustedes. Ya, Totó. Ya les hablé de los coibas.